lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Muy buenas noches, chicos y chicas gamer, bienvenidos a este directo nocturno nuevamente. Por cierto, que estoy viendo ahí que ya aparecen los comentarios, pero no sé por qué nada más en esta ventana no aparecen en la siguiente imagen, que es la que tenía al principio, pero en esta sí que aparecen. Pues bueno, ni modo, vamos a tener que estarnos en esta ventanita para que aparezcan unos cuantos comentarios mientras vamos iniciando. Y déjenme primero saludarlos a los que estuvieron por acá primero. Déjame checar, déjame ver si tengo todo activado, no vaya a ser que no tenga nada activado. Al parecer sí. Déjame checar quiénes fueron de los primeros. Ojo, ¿cómo que una donación? 10 pesitos, muchísimas gracias. A Luis Arturo Molina, muchas gracias por ese super chat ahí para la mordidita. Muchas gracias por ese super chat que mandaron ahí en los comentarios. Y déjame checar quiénes eran los primeros. Primero, déjame ver aquí. Ok. Fue Physical GHI. Quiero mi insignia de fan destacado. Esa solamente se gana pues en Facebook, compañero. Ojo, espérate. Ok, es que esto está retrasado. Perfecto. ¿Quién más fue? Pau Terán también fue de los primeros. Ismael Enríquez también por acá. Samuel Alexis Capote dice por ahí. Felipe Mata. Mega Play. A ver quién más. Tabo Castro. Pelis Gratis. El Nene. Edwin Zamora. Saluditos. Cristian Basantes dice por aquí. Carlos Álvarez también. Saluditos. Abraham García. Saludos. Nora Romero, saludos también. Pelis gratis nuevamente. Y a un montón de gente que se está conectando apenas. Muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando. Apenas vamos a iniciar el stream para gente que se lo pregunte, que viene llegando, que piensa que esto ya se está acabando. No, apenas vamos a comenzar con el stream. Edgar Armenta, creo que dice por ahí. También saluditos. A Milagro Rodríguez, también por acá. Saludos, saludos. Y hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos los que están comentando por acá. A ver, ¿quién más? Gamer Blogs también anda por acá, Gamer Crack también por aquí. ¿A quién más? A Boreal Zúñiga, que anda por acá. Hungry Tacos también, muchísimas gracias por estar por acá, buenas noches, compañeros. Pues bueno, compañeros, les menciono que como vieron en la miniatura y no sé si los que hayan visto en Facebook, el día de hoy vamos a estar patrullando, pero con un nuevo mod
en el cual ya puedo incorporar mi volante. Chequen ustedes, déjenme cambiar de escena para que esto ya se vea. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo, bienvenidos, muchas gracias. Permítanme cambiar de escena. Ok, y vamos a poner la webcam. Chequen ustedes aquí, amigos, tenemos abajo a la izquierda el volante y la palanca de cambios, pero la palanca de cambios no la puedo configurar. Pero los pedales, que pues ustedes no pueden ver porque están acá abajo, sí los he podido configurar para acelerar, frenar y eso. Pero perfecto, déjenme... Ah, mira, ya se ven los comentarios, aunque los tapa un poquito lo que viene siendo la cámara. Pero bueno, ahí se ven demasiado chiquitos. Pero bueno, déjame cambiar nomás esto para poner aquí sus comentarios, que de hecho me van a estar tapando. Déjame hacer un poquito la ventana chica, compañeros, para poder ver sus comentarios. Si no, no los voy a poder ver. Ok, déjenme acomodar esto. Tenemos aquí problemas, Houston. Por cierto, los que quieran mandar un loot totalmente gratis en pantalla, lo pueden hacer mediante este link. Déjame poner el comando para que les aparezca el link. Lo pueden mandar, es totalmente gratis. Simplemente ponen su correo, lo que quieran, mandar un mensaje, saludos, no sé qué, a alguien, y lo mandan ahí directamente y aparece aquí en el stream sin ningún costo. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que ya tengo aquí todo lo que necesito. No hay nada más. Creo que sí. Ok, perfecto. Pues bueno, amigos, vamos a empezar con esto. Déjenme nada más poner, quitarlo de la música, porque después me dan copyright, que aparece un anuncio inesperado y no queremos que pase eso porque... Ah, por cierto, amigos, quiero antes de que... Antes de nada de empezar con esto, quiero mencionar que ya hay alguien que tiene rango policía. Voy a mostrar ahorita de momento los que ya tienen el comando de donas. Ya saben de qué significa todo esto. Son puntos para ganarse. Ya hay alguien que se ganó el rango de policía al fin. Chéquense ustedes. Voy a poner los que tienen el mayor rango, digamos, para que lo aprecien ahorita. Si ustedes están ahorita en pantalla, chéquense. Déjame quitar la webcam para que ustedes puedan verlo. Y ahí lo tenemos, amigos. Estas son las personas que ya que tienen los rangos más altos. Y ya hay una persona que tiene el rango de policía, que es Gustavo García. Creo que es, dice así. Déjame checarlo acá porque lo veo yo también en pantalla chiquitita. Déjame aquí checarlo. Es... Perdón, Gustavo Gaona es rango policía municipal con 2200 puntos. Al llegar a los 2000 es cuando ya eres policía. Y ahí tenemos al que le sigue, bueno, que soy yo, de Axel Gamer. Y con 1900, René Guevara Flores. Chuy Rodríguez con 1879. Otro bot que es mío, de Axel Gamer. Y después Jesús Panlagua, que tiene 1800 puntos. Pero el primero en llegar a ser policía municipal, que es Gustavo Gaona. Así de que felicidades, Gustavo. Muchísimas gracias por estar acompañándome en todos los... Ojo, ¿qué pasó ahí? No lo estoy viendo. Muchísimas gracias por acompañarme en todos los streams. Déjame ver quién mandó un super chat. Oh, hola, no alcancé a verlo. Ahorita lo vemos. Policía de Michoacán, la camioneta de tubos. Ahí está, la camioneta de tubos. El Refets anda por acá también. Saluditos, Refets, ¿cómo estás, compañero? Dice, hola, haz la policía de Michoacán, la camioneta de tubos. Ya hice la de Michoacán, pero no la que tiene tubos. Cierto, compañero, pronto vamos a hacer la Silverado con la policía de Michoacán, ya que la RAM no tenemos que tenga todavía los tubos. Pero bueno, ok, déjame quitar esta escena. Vamos a volver nuevamente a la de webcam y vamos a poner... Ojo, ya están mandando los primeros loots en pantalla. Muchísimas gracias a los que mandaron loots en pantalla. Está apareciendo arriba a la derecha. Déjame ver de quién es y qué dice. Dice nada más y nada menos que... Axel era mod, pero cambié de teléfono y de cuenta. Me diste mod una vez que me quedé después en un en vivo. De parte, lo mejor y algo así dice. Ah, ok, compañero, pues bueno, vamos a ver ahora sí con los mods, los nuevos mods, los que vayan ganándose los puntos. Entonces, ahí estén atentos. Ok, déjame cambiar nada más esto para ver sus comentarios. Déjame hacer esto chiquito. El problema que tengo ahorita con dos pantallas y aún así tengo problemas para estar viendo bien el stream. Muchas gracias a Samuel Márquez por ese super chat ahí. Gracias, gracias, de verdad se aprecia. Ok, vamos a poner esto aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar, amigos.
Al fin, ya puedo poner todo. Game Capture, ok. Vamos a abrir el juego ahora sí, para que ustedes ya vean aquí en pantallita. Ok, creo que ya están viendo. En este momento venimos con una Dodge Durango, que creo que es esta, la Durango, así es. Una Durango, pero viene como encubierto. Chéquense ustedes aquí las luces que tenemos, aparte de abajo, la parte de acá de enfrente, aunque bueno, el tumbaburros la delata un poquito, pero bueno, la parte de aquí. Y allá arribita también tenemos unas. Y lo que me gustó es que a lo mejor ustedes ven, la ven así, dice, pues es una Durango en color negro, pero chéquense que realmente sí está pintura, sí está pintada, perdón, de policía. Simplemente que es de esas bueno, pinturas que es para disimular que no son oficiales, y ya cuando los tienes cercas es cuando te das cuenta que era un oficial, que te pasas el rojo, el alto, dices, ah, al cabo que no hay ningún oficial, pero, oh sorpresa, sí era oficial la camioneta que tenemos aquí. Ok, ahí la tenemos, las luces también de acá atrás, y listo. Pues bueno, amigos, chequen si ustedes, ahora sí, vamos a habilitar lo que viene siendo el volante. Déjame ver si lo tengo, ahí está, creo que ya lo tengo habilitado. No sé, no se va a ver porque no tengo lo que viene siendo una cámara en los pedales, pero al menos el volante sí que se va a apreciar. Déjame nada más hacer esto un poquito así para ver yo que se esté comprobando que el volante se vea ahí. Déjenme mover esto. Ok. Ok, chéquense. Vamos a meternos en primera persona para que se vea un poquito mejor. Aunque esta camioneta no es la mejor para traer en primera persona, ya que tiene esto como que aquí grande. No sé, está... estorba mucho. Bueno, básicamente es esto. Miren, si yo muevo un poquito el volante, estoy acelerando con los pedales que tengo de este volante. Pero, vean, estoy conduciendo con el volante, ¿eh? ¿Qué les parece? Yo me iba a comprar un control de Xbox One, pero miré que había un mod para conectar el volante que yo tengo. Entonces ya me ahorro lo del Xbox, bueno, lo del control, y podemos jugar con... bueno, yo puedo jugar con este, con este volante y usarlo básicamente. Casi no me gusta esta mirada que tiene aquí. A dejar quitar las luces, con razón veo que están aquí el tráfico como medio alocado. Pero entonces ya puedo jugar con este volante, que es lo que yo quería, para simularlo un poquito más realista. Déjame ir para acá. Lo único malo, bueno, además de que, bueno, ahí está esto. Además de que puse, ay, me tengo que ir, oh, ok. Lo que puse fue un mod, amigos, que hace que los coches son casi totalmente realísticos. Espérate, que estos hombres creo que están jugando una carrerita. Creo que estas personas están jugando una carrera, amigos. No me hagan mucho caso. Casi no sé conducir aún, amigos, con el volante. Así de que una disculpa, pero oye, estas personas creo que están jugando carreras. Pero mira, esta ha tenido un accidente y el vehículo se le ha deformado. Vamos a detenerlo. Vamos a proceder a detenerle el vehículo. Por cierto, como dije, instalé un nuevo mod que hace que las deformaciones de los vehículos y las velocidades sean reales, un poquito más reales, aunque sea. Y también es más difícil de conducir. Oye, me está dejando atrás este hombre. ¿Qué onda con ese hombre? ¿Me está dejando atrás? A ver, wow, accidente, accidente. Mira. Los accidentes son más realísticos también, ya que pierdes el control totalmente. Antes le pegabas a un carro y no pasaba mucho. ¡Wow! Me está dejando atrás este hombre, ¿eh? Pero ahora con el nuevo mod que puse... ¡Wow! ¡Ya! ¿Qué pasó ahí? ¡Va incendiado! ¡Wow! Se salió del coche y todo. El coche se ha prendido en llamas y la persona quedó acá. Salió disparada. ¡Wow! Espérate. ¿Por qué me chocas? ¡No me choques! A ver, déjame ir con esta persona. Sí, está por aquí, ¿no? ¿What? ¿Ya desapareció? Bueno, pero tenemos un accidente aquí. Al parecer el coche que venía a toda velocidad se estampó con este. A ver, vamos a bajarnos. Vamos a ponerle... y no tengo lo del tráfico aquí. Vamos a ponerle que el tráfico vaya un poquito más lento. Creo que estaba por aquí. A ver, déjame ver. O creo que ese mod no lo tengo instalado en esta versión. No lo tengo instalado en esta versión. Qué mal. Ok, bueno. Esto de aquí no es... no. Pues nada, amigos, chécate nada más esto. Un coche venía bastante recio, impactó con este.
y causó un accidente. El coche de allá enfrente se estaba incendiando, hace un momento. Vamos ahorita a ver si todavía sigue por allá, porque ya vieron que a veces desaparecen las cosas por arte de magia. Voy a conducir aquí con el teclado porque hay muchísimo tráfico por aquí. Me están chocando. No me choquen. Ok, vamos a quitar las sirenas para que el tráfico siga fluyendo. Déjame ver si está acá el otro vehículo. Si no está, ahorita lo vemos. Como dije, es difícil, ¿eh? Es difícil conducir con el volante, porque como ahora todo es más realístico, si aceleras como lo hicieras con un control, se te va a descontrolar con el volante, porque es como si fuera en la vida real. Entonces está un poquito difícil. Ojo, tenemos nuestra primera llamada, amigos, que es un vehículo que posiblemente esté transportando drogas. Así de que vamos a ir por allá. Alberto Vázquez, muchas gracias por ese super chat. Dice, ok, ahorita que diga, a ver qué dice, se pone automático porque no alcanzo a leerlo. Soy el de los tubos Ascólica corrupto con policía de Micho. Ahí está, el que pidió hace un momento, el de policía de los tubos, ¿verdad? De Michoacán, perfecto. Pues ahorita vamos a hacer la Michoacán, pero creo que se va a ocupar con la Silverado, que es la que tiene el modelo de los tubos. Pero bueno, vamos a continuar, amigos. Vamos a acelerar un poquito, ya que me estoy quedando aquí atrás. ¿Y dónde está esta camioneta? El coche acá encubierto. Digo, perdón, que tienen la droga. Yo soy el coche encubierto. Déjame poner aquí código. Ok, quitamos código. Y como venimos encubierto, pues vamos a ver. Primero a checar las placas del conductor que anda por acá. Acá adelantito. Ya viene por aquí, de hecho. Déjame bajar la velocidad. Ese es el coche rojo. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a la vuelta. Cuidado. Ahí está. Se va a incorporar. Ojalá que no se incorpore a la autopista, porque como ya vieron ahorita el caos que había. Vamos a ver ahorita. Ahorita checamos las placas en cuanto nos dé chance este cochecito de aquí a ponernos detrás. Y ahorita vemos. Dice, mientras por acá dice, saludos a DJ Vega, que dice, manda saludos. Dice Misael Gamer Redes, ok, Misael está aprovechando ahí todas las... Ojo, otro super chat, muchas gracias a Alexis R15. Muchas gracias a Alexis. Tocayo de Alexis. Déjame poner que venga para acá, para la derecha. A ver, compañero, se me va a ir este hombre y tú aquí estorbándome. Uy, que se me va el coche para atrás, cuidado. Dice Alcen, ¿nos puedes poner el minimapa, porfa? Oh, es verdad. Uy, es que no puedo porque ahí está. Ok, déjame solucionar esto. Voy a quitar el chat, porque el chat de hecho casi ni se ve. Entonces déjame quitar el chat, amigos. ¿Dónde está el chat? Que ya no lo veo. Estos son los créditos. Un segundo, compañeros. Un segundito. Ah, aquí está. Este es el chat. Ok, el chat. Entonces, ¿para dónde movemos la cámara? ¿La podemos mover? Es que si lo dejo así se ve ya medio feo. Lo ponemos aquí a la derecha, amigos. ¿Les parece que lo dejamos ahí arriba a la derecha? Digo, abajo a la derecha. ¿O para dónde quieren que movamos la cámara para que se vea el minimapa? Es que realmente no sé dónde dejarlo. ¿O lo ponemos acá arriba? No sé qué tal les parece a ustedes. ¿Arriba a la derecha? ¿O abajo a la derecha? Ustedes digan, compañeros, mientras lo deciden. Voy a dejarla aquí arriba a la derecha para que se pueda ver el minimapa. Escuchen el radio de la camioneta, amigos. Pino Suárez, ¿es el numeral? ¿Escuchan? 3017 sobre Pino Suárez. Entra. 3017 sobre Pino Suárez. ¡Uy! Le puse también, amigos, un radio... ¿Cómo se dice? Radio escáner, algo así, en español. Que a veces, casi la mayoría... ¡Ojo! ¿Escuchan? No sé si se alcanza a escuchar. Bien, ¿todo? No sé si se alcanzan a escuchar, pero... Hay una radiofrecuencia de policías conversando en español que se la puse, aunque bueno. Ojo. Abajo. No sabe, a ver, tiene un recorrido para Santiago, no sabe.
comunica, aquí es Durango para Santiago, le corro yo hasta el oriente. Ojo, escuchan, escuchan. Sí lo escucha, perfecto. Ahí está, abajo a la derecha, ya lo dejé abajo a la derecha. Y me gusta mucho este mod que es de radiofrecuencia en español. Bueno, yo lo modifiqué para que fuera en español, aunque mayormente está escuchando todo el rato en inglés. Pero bueno, quizás ahorita en el directo no se escucha tanto porque no lo tengo configurado bien el audio del juego para que se escuche un poquito más alto de lo normal. Pero cuando haga un video sí que se va a notar porque lo voy a subir un poquito para que escuchen. Cuando yo voy en el vehículo, pues empieza a veces la radiofrecuencia en español, que le hace ver un poquito más realístico. Déjame, ahorita que estemos ya al lado de este coche, bueno, lo tenemos al lado, pero ocupo de estar atrás para checar las placas. Déjame, ahorita creo que va a dar vuelta para la izquierda, pero lo malo que aquí, como estamos conduciendo realístico, pues tenemos que esperar el semáforo. Mira cómo se va para atrás la camioneta. A ver, este cochecito se me está poniendo todo el rato atrás de él, y yo ocupo estar atrás de él. Ok, aquí ya vamos a ver. Uy, ya lo choqué. Lo siento, checamos placas. Al final, ahora sí. Y ahorita lo detenemos, ojalá se dé la fuga para ver si puedo controlar el volante en una persecución. Ok, continuamos. Está algo polarizado los cristales, entonces por eso se ve así oscuritos. Uy, 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 uy. Ok, pues vamos a proceder ahorita ya a detenerle. Creo que este conche... ¡Ay, amiga! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahí está! Vamos, vamos, que ya se me puso otro coche atrás de este. Quiero conducir un poquito así en primera persona para que se note que, pues, sí está funcionando con el volante. Vamos a poner código. Código 2 ahorita. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Caballero! Ok, ordenamos que detenga el vehículo. A ver si no se da la fuga ahorita. Ok. Lo seguimos. Quiero que se dé la fuga, pero presiento que no voy a conducir bien porque está medio difícil mover el volante, ¿eh? Está como tiene mi volante tiene como que se llama el force feedback, que es como que se pone duro el volante si le das así. No puedes dar la vuelta así. Hay unos volantes que se le puede dar la vuelta fácil, o sea, no tienen un motor que lo detiene. Ojo, ojo. Acaba de atropellar una persona. Wow, y se detuvo ahí. Ok, déjame ponerme atrás de él. Ok, vamos a ponernos atrás de él. A ver si no se nos da la fuga. A ver, ahí está. Nos ponemos. Y cuidado, amigos, porque puede estar armado. Ojo la radiofrecuencia nuevamente. Miren, chequen, se mueve solo el volante por el force feedback. Ok, vamos a bajarnos. Bueno, no, en primera persona no, porque así no puedo ver nada. Ok, vamos a ir por acá. ¡Bueno, sí! ¡Oh! Pues ya se nos dio la fuga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, volantito! ¡A lo tuyo, volante! Espero no chocarme tanto. Recuerden que... ¡Oh! Los golpes y la conducción las modifiqué para que fuera un poquito más real. ¡Wow! ¡Bajaron, bajaron, bajaron! ¡Unidades! ¡Unidad área! ¡Uy, no, se me puso otro! ¡Vamos, vamos, vamos! No tengo taser, así te tengo taser. ¡Quieto ahí, amigo! ¡Quieto ahí! El de allá va a irse en un vehículo, lo estoy seguro. Por cierto, el taser también modifiqué todas las armas. Como chéquense, antes se levantaba luego. Pero ahora con el lo de ser armas más realísticas, el taser dura más. Porque obviamente la persona, pues, le duele, ¿no? Que lo tasien. Estoy haciendo mi juego lo más realístico posible, amigos. Vamos a ver qué tal me queda. Y este de aquí, arrestado. Vamos a llamar a alguien para que venga por él. Déjame ver si la otra persona se fue a pie o va en un vehículo robado. Supongo que va en vehículo ya. Déjame nomás sacarlo de aquí con el lado. Y así nos pasamos al volante. Vamos, vamos. Aquí dejaron varias unidades. Con permiso, compañero. Estoy viendo que viene por aquí abajo. Uy, por aquí no puedo pasar porque es un centro comercial. Va a tener que rodearle. Cuidado, cuidado. Uy. ¡No! ¡No me crashees! Y crasheó. ¡Miembro nuevo! Te damos la bienvenida, Emiliano Reina Gama. Muchas gracias por volverte miembro del canal. Un saludito, muchas gracias, Bienvenido. Bueno, pues ya ni para qué. Ojo, ahí está el Don Cangrejo bailando.
Ah, ya me crasheó el mod, amigos. Déjame reiniciarlo. Muchas gracias, por volverte miembro del canal. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, déjame ir aquí adentro para modificar nuevamente, poner otra vez las llamadas, porque me acaba de crashear. Qué mal, es que yo ya sabía que en una persecución. Déjame bajar algo también. Como hay bastantes coches, amigos, hay muchos coches apareciendo. Deja ponerle aquí densidad, esto. Vamos a bajar la densidad de la población para que no haya tantos vehículos. A la mitad estaría bien, no hay mucha variedad de la población. Vamos a bajarle también a la mitad, porque veo como que se está lagueando un poquito. Algo así estaría bien, perfecto. Y pues déjame reiniciar esto. Vamos a poner un poquito de música para reiniciar esto. Ok. Muchas gracias a toda la gente que está por acá, que ya somos casi 800 personas. Muchísimas gracias a todos. Vamos a poner un poquito de música mientras reinicio esto. Vamos a poner esta, no sé ni cuál sea, pero creo que fue con la que inicié. Ok, déjenme nomás iniciar nuevamente los mods, compañeros. Ya no me han dado loot en pantalla, ya no he visto ningún loot en pantalla. No, ya no he visto ningún loot en pantalla. Pueden mandarlo, compañeros. Ok, listo. Vamos a reiniciar esto. Mientras voy a estar leyendo sus comentarios, dice Axel menos. Uy, se me fue este comentario. Dicen por acá. Hola, Dylan Alexis. Hola, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido. Policías de tránsito en transporte de Colombia. Saludos, bro, de parte de Tomás Vélez. Creo que decía ahí. Vamos a ver, de Colombia hace mucho que no hago, es verdad. Vamos a hacer de Colombia, pero no sé si el de tránsito, porque casi no hay imágenes. Yo me baso en las imágenes que veo de internet. Si te gusta que haya mucha población. A mí también me gusta que haya mucha población, pero como que se me estaba lagueando. Por eso es que le he bajado un poquito. Y ahorita con lo de la conducción realística, está un poquito más difícil estar conduciendo con tantos vehículos. Pero vamos a bajar un poquito. No creo que cambie mucho, pero vamos a ver qué onda. Ok, vamos a volvernos policías. Tengo 100 donas. Felicidades, compañero. Con más streams, ustedes, unos que me preguntan, ¿cómo ganar donas? Simplemente con que estés aquí comentando en el stream, comenta ahí todo el rato y da, obviamente, tu me gusta. Te estás ganando ya las donas, o sea, los puntos, mientras más tiempo me estés viendo. Básicamente es así se gana. Ahí está, 901 donas, los que estoy viendo ya, la mayoría ya casi llega a las 1000, o ya casi las está pasando las 1000. Ahí está, hay unos cuantos que apenas comenzaron. 1925, René. 1925, que ya casi a policía llegas. Policía municipal, que son a las 2000. ¿Conozco a Minimu? Claro que sí lo conozco, pero no hemos tenido la fortuna de pues estar en un en directo o así jugando los dos en un mismo lugar. A ver, déjame ver esto. Oh, sí, déjame, pongo perfecto, no te subas. En cambio de policía. Ahí está. Listo. Perfecto. Déjame arreglar la camioneta, creo que la choqué poquito. Ahí está. O si nuevamente a la música, a bajarla un poquillo. Me voy a comprar una... ¿cómo se llama? Un de este del gato gaming, que es así como para ponerle varios... programarle varias cositas, que es para no estarle moviendo aquí a la música y así como yo lo estoy haciendo ahorita, que pierdo el tiempo. Básicamente a estar yéndome y cambiando de pantalla y eso. Con el dock, creo que se llama, lo puedes hacer directamente con un botón. Entonces creo que me facilitaría bastante los streams. Vamos a poner aquí, por si acaso mandan loots. Ahí está, perfecto. Pues bueno, vamos a continuar, amigos. No me gusta mucho esta camioneta en primera persona, porque como ya vieron ustedes, está muy oscura. Y además tiene como que esta cosa está muy grande, está muy ancho. Se ve mucho de arriba y de abajo. Pero vamos a darle un poquito a ver qué onda. Esa persona, ¿por qué está corriendo, O sea, no es que sea sospechoso correr, pero... pero venimos de un... de este... ¡Uy! ¡Ándale! Casi la atropellamos, aunque bueno, estaba en rojo. Vamos a irnos por acá. Dice Víctor, a ver, déjame ver, leerlo porque acaban de mandar un superchat. Muchas gracias por el superchat nuevamente a Víctor Alberto Gómez Vázquez. Dice, haz policía ¿qué? Corrupto con la policía de Michoacán. ¿Policía corrupta?
Vaya, policía corrupta, ¿quiere que sea policía corrupta con Michoacán? ¿Es policía corrupto con la policía de Michoacán? Porfa. Vamos a ver, quizás cuando haga el video, ya ven que me ofrecen una mordida para dejarlos y no arrestarlos. Vamos a agarrar unas cuantas mordidillas ahí que me ofrezcan, depende, ¿verdad? Si me ofrecen buen dinero, pues vamos a agarrarle. Pero bueno, perfecto, policía de Michoacán. Y vamos a, si nos ofrecen buena mordida, pues nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Vamos a ir ahorita para la izquierda, ponemos direccional. Uy, ¿por qué me chocaste, amigo? ¿Por qué me chocaste? Vamos a pasársela porque ya vimos que está un poquito difícil conducir. Pero bueno, listo. Por cierto, también la amortiguación de los vehículos y todo esto también se cambió. O sea, estoy haciendo el juego lo más realístico. Vean que como que rebota más la suspensión y no es tan dura como en el GTA V normal. Se parece un poquito como a la de GTA 4, que es como, bueno, el GTA 4 amortiguaba demasiado. Parecían botes que ibas todo el rato como en una lancha, pero bueno. Vamos a ir para acá, para la derecha. Este coche, ya que lo estamos persiguiendo un poquito, vamos a checar las placas, a ver si todo está todo en orden de este vehículo de aquí enfrente. A ver, frenamos, ahí está. Ay, sí, descapotando el vehículo, el de Mini Cooper allá presumido, era el hombre. Ok, vamos a ver. Ah, por cierto, tengo desactivadas las llamadas. Vamos a poner que ya estamos en servicio nuevamente. Y quería comprobar si no tenía algún servicio andando, pero no. Ok, acá me aparece un vehículo, este de aquí de hecho, como sospechoso. Vamos a dejarlo que pase para ver qué onda. A ver, dejamos que pase. Y vamos a ver qué onda. Ay, yo creo que viene influenciado con alguna sustancia de tóxica, ¿no? Como el alcohol o algo así. Vamos a pararle porque ya estamos viendo que está conduciendo medio raro. Conduce como yo. Entonces, déjame poner en primera persona porque se me hace un poquito más fácil pararlos así. Ok. Ordenamos que pare el vehículo. Listo. Ahora sí, cambiamos así. A ver si no se le da la fuga, ¿eh? A ver si este hombre no se quiere dar a la fuga. Quiere una persecución, pero me van a ver así como estar conduciendo en un rally, porque está algo difícil. Está algo difícil conducir así. A ver, vamos a ir. Se da para acá, para la izquierda, este hombre. Yo también lo sigo, entonces. Ahí está. A ver, primera persona. Oye, te estoy diciendo que detengas. No me hace caso, ¿eh? A este compañero parece ser que no le enseñaron que se quiera, que le estoy diciendo que se tenga. Llevamos media hora. A ver. ¡Wow! Bueno, esto es un error que hay a veces. A ver, vamos a quitar esto. Voy a conducirlo un poquito así con las teclas, amigos, porque aquí está un poquito difícil. Nada más quiero comprobar. Ahí está. Creo que ahora sí ya lo estoy diciendo que detenga bien. Y ahora sí se orilla. Perfecto. El coche, con ese golpe que dio, se le ha averiado, ¿eh? Está sacando humo negro. O bueno, humo por ahí de delante. Vamos a ver qué onda con ese coche. Primero que nada, déjame checar las placas del vehículo. 61 YSV746. Perfecto, checamos. Y se trae la policía de PDI de Chile. Ya hemos traído policía antes de PDI de Chile, pero todos los skins que he traído desde hace más de un año, creo que ya va del canal, con los videos, vamos a traerlos nuevamente para que, de hecho, hechos por mí, para que no estén así como de que, hey, no has traído, hace mucho que trajiste este video, pero quiero que lo traigas nuevamente. Todos los videos que he traído anteriormente los vamos a traer nuevamente con una nueva, digamos, ¿cómo se dice? Remasterización de vehículos o de skins. Ok, vamos a ver qué onda con esta persona. Bueno, son dos personas. Hola caballeros, buenas tardes. Bueno, mi motivo de detención del vehículo es porque estoy viendo que están conduciendo bastante raro y quiero comprobar si ustedes no vienen en estado de ebriedad. Así que, primero que nada, me permite por favor su licencia de conducir. Si es tan amable, caballero. Ok, Jimmy Parker. Perfecto, Jimmy, espera un segundo. Ya vengo. Vamos a ver qué onda con Jimmy Parker. Ok, licencia es válida y no tiene actividades criminales, al menos Jimmy Parker, que es el conductor. Y hace rato que verificamos lo del coche, estaba todo en orden también. Pero hay que checar si no viene en estado de ebriedad el conductor.
Ok, Jimmy Parker, señor Parker, todo está en orden, pero necesito verificar, como dije, si ustedes no están en estado de ebriedad, así de que le voy a hacer dos breves tests para verificarlo. Perfecto. A ver. Al parecer está cooperando. Ok, compañero, usted ha salido positivo en cocaína. Por favor, ok. Vamos a ver si viene también en estado de ebriedad. A ver. Este es el de el alcoholímetro. Y además viene algo tomado. Caballero, por favor, baje del vehículo. De hecho, vamos a decirle a todos que bajen del vehículo. Ok, oh, los dos vienen en estado de ebriedad. Este de allá también viene en estado de ebriedad, eh. No sé si procede a detenerle a los dos porque vienen en el vehículo. Ah, no estoy seguro, eh. Lo desconozco totalmente, pero vamos a arrestar a los dos para que se vayan juntos, ¿no? Porque, pobrecitos. Mira, 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 me está ofreciendo 3.772 por dejarle libre. Si me hubieras ofrecido 4.000, amigo, te hubiera liberado. Pero no, no te voy a aceptar la mordida. Bueno, a ver, este, ¿me permites tu identificación, amigo? Si eres tan amable, vamos a checar a este, a ver si tiene antecedentes. ¿Por qué te subes al vehículo? Jimmy, baja de ahí, Jimmy. A ver, Adam está totalmente limpio. Jimmy, baja de ahí, yo no te dije que te bajaras, digo, que te subieras ahí. Uy. Ah, mira, tu vehículo está averiado, Estamos arreglando el vehículo, no sé ni por qué se puso esto, pero bueno. A ver, vamos a ver si está caliente. Sí, está caliente, Tengo otro mod para arreglar los vehículos y por eso se puso ahí. A ver, Jimmy, ven conmigo. Jimmy, ahí está. Jimmy, ven. A ver, Jimmy, te estoy diciendo que vengas. Al menos este de aquí lo tenemos que llevar. Bueno, sí, ahí está otro oficial también con camuflaje. A ver, Jimmy, te estoy diciendo que entres al vehículo y que ahí te quedes. Jimmy, no me hagas. Ahí está. No vuelvas a salir. Ok, no sé si aplica que este caballero también lo llevemos, porque realmente él lo venía conduciendo y no tiene antecedentes criminales. Te puedes ir a casa caminando, amigo, pero no te puedes llevar el coche. Oye, Jimmy. Jimmy, ¿por qué? No, el coche no te lo llevas. ¡Ey! ¡Ah, no! Se están llevando el coche y está haciendo la invasión de repararlo. Tenemos problemas, Houston. A ver, Jimmy, tú. Te dije que te quedaras ahí. Y ese, tu compañero se está llevando un vehículo que no se puede estar llevando. A ver. ¡Oh! ¡Jimmy! ¡Qué desgraciado es este! ¡Mira! No me hace caso. Todo el rato está bajando del vehículo. Te estoy diciendo que te quede. A la próxima que baje, Jimmy. Uy, no tengo el. ¡Oh! ¡Que no te bajes! ¡Que no te bajes! Nadie vio eso. Nadie vio abuso de autoridad. A ver, lo ponemos en esta puerta. Por favor. ¡No! Pero. ¿Qué? Te estoy diciendo que no te bajes del vehículo. A ver, ¿qué onda con este? A ver, vamos a intentarlo de otra forma. Ok. A ver, Jimmy, no me hagas ser así contigo. No quiero lastimarte. A ver, digamos así con la calma. Por favor, Jimmy. ¿Quieres entrar al vehículo, por favor? Si es tan amable. Ahora, ¿no? Ahora sí. Oye, y el compañero, este coche va averiado muchísimo. Pero bueno, déjame ver si alcanzamos a la persona que se llevó el vehículo de esta persona. A ver. Bueno, si te me pones ahí. Vamos a poner el código para que nos deje pasar. Déjame pasar, déjame pasar. Ya no creo que lo veamos, pero pues ni modo. Uf. Se nos fue este hombre. Ojo, me dieron mordida de 500 CRC. ¿Qué es eso? ¿CRC de Costa Rica, creo que es? Serían 500 pesos de Costa Rica o no sé cómo se llamen, pero muchísimas gracias por ese super chat. Déjame ver quién fue. Que fue de parte de Kawaii 2.0. Kawaii, muchas gracias por ese super chat y bienvenido aquí al direct. No sé si ya tengas rato, pero muchas gracias por ese super chat. Perfecto, amigos. Bueno, los pongo en contexto. La persona que venía, ojo, what, ¿qué le pasó al coche? ¿Por qué se ve así? Creo que tiene mala la textura de que está sucio, ¿verdad? Así es, eso era. Bueno, les pongo en contexto, amigos. Hemos detenido una persona que venía conduciendo en estado de ebriedad. Y además de que venía sí, cierto, se me pasó verificar a la otra persona si venía en estado de ebriedad o si venía, ¿cómo se dice? Con droga. Este de aquí sí venía con droga, venía con
con cocaína, no sé si, cómo se dice, venía drogado este hombre. Ese fue el caso. Oye, amigo, perdón. Perdón, lo siento, venía algo recho, distraído. Pero se me fue en el vehículo y nada más quedó Jimmy. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y este? ¿Y este qué? ¿Qué? A ver, si me acaba, se me acaba de impactar súper fuerte esta persona. Venía por mi carril, ¿eh? A ver. Señor, detenga el vehículo, por favor. Caballero. Uy, este barril. Mira. ¿Cómo viene de loco? ¡Wow! ¡Otro! Ahí está. Ok, se le ha roto el coche, miren. ¡Ey, ey, ey! Se tira a huir. No tengo. A ver, permíteme. Ahorita averiguamos. Vamos a poner nuestra. Ahí está. Esta aquí, la que quiero. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, desgraciado! Que chocaste mi vehículo y causaste un accidente. ¡Quieto ahí! ¡Manos arriba! ¡Tírate al suelo, por favor! ¿Qué onda con este? Venía así súper recio por mi carril. Me da a mí. Se tira a huir, tira dos vallas y después causa un accidente aquí en la autopista, no sé cómo se llame. Vamos a arrestarle también. Las carreras ilegales, pronto, próximamente vamos a hacer carreritas ilegales con este mod. Que a ver cómo, es verdad, carreras ilegales con volante. Oye, qué buena idea, muchísimas gracias por esa idea. Ok, vamos a llamar a alguien ya que ya tengo a Jimmy dentro de la patrulla. Deja de mover la patrulla para que pueda pasar el tráfico. Mira cómo me golpeó la Durango. Qué golpazo me dio ahí este hombre, ¿eh? A ver, ¿tenemos a Jimmy todavía, no? Supongo que sí. A ver, Jimmy, sal de ahí, por favor, Jimmy, que alguien va a venir también por ti. Ya me estresaste aquí en el coche. Vamos a llamar a alguien para que venga también por Jimmy. Vamos a ponerle aquí, ¿dónde está? Ojo, que no lo tengo. Vamos, creo que ya llamé por ellos. ¿O qué onda? A ver, ven para acá, amigo. Creo que puedo llamar a alguien para que venga por ti. O ya llamé, creo que también te llamé a ti. No sé si a este hombre ya le puse que vinieran por él, pero bueno. Oye, ¿el compañero que se tarda un año o qué? Mi compañero, el del vehículo. Ok, ya apareció, aquí, ahí está. Déjame ver a quién se va a llevar. Espero que también se lleve a Jimmy. No, a Jimmy no. Bueno, Jimmy, pues que tú no, que le caes mal, dice mi compañero. Bueno, pues Jimmy, entonces métete ahí. Vamos a llevarnos entonces a Jimmy nosotros. Y este de aquí, que ya se largue, por favor. Creo que hay un error últimamente que no se llevan a las personas, a los prisioneros. Y ese mod, ahí está. Qué bueno que sí se lo llevaron, porque últimamente lo estaba viendo. Ah, sí, es cierto. Amigos, voy a reparar mi vehículo, ya que, miren, no me deja girar con el golpazo que me dio. Voy a reparar el vehículo, porque sí está muy, muy feo. Kawaii 2.0 nuevamente, muchas gracias por esos 500 pesitos. No sé de qué país sean, creo que son de Costa Rica, no me hagan mucho caso. Pero muchas gracias por ese super chat, otra vez por ahí. Ok, vamos a irnos en primera persona. Ahí está, ya me dio mordida nuevamente. No, o es para los chicles ese. No, ese es para la mordida. Había una que dice me dio para los chicles, pero no recuerdo de qué es. Creo que se hace directamente en el streams. O creo que son de más dinero. Pero bueno, vamos a irnos por aquí. Que me parece que comisaría está por aquí en el pier, de hecho. Vamos a ir en código 2. Vamos a ir en código 2 para ir un poquito más rápido. Cuidado, compañero, no te voy a atropellar. Y vamos a dejar a Jimmy, que ya me está hartando, que este no se subía, no se bajaba, de todo así hasta Jimmy. Por cierto, el freno de mano es aquí. ¡Chéquense! ¡Uy! ¡Uy, qué fail! Lo siento, es que como la palanca no la he podido configurar, le puse que hacia atrás fuera el freno de mano. Miren, chéquense, ¿puedo frenar? Ah, no, este no es así. Me equivoqué, no, olviden lo que dije. Vamos a llevar a este por aquí. Ok. Y aquí mismo. Perfecto. Dice por acá Agus 119. La forma para que veas cuántas donas tienes es signo de exclamación hacia abajo y luego todo pegado pones donas, así como lo hizo Víctor Soto. Tal cual lo hizo Víctor Soto. Así es como le tienes que poner para saber cuántas donas tienes tú en tu cuenta. Gustavo Gaona. Ah, Gustavo, tú eres mod.
Vaya, mira, mira. Tú eres Mod y eres el que tiene rango policía. Que por cierto, no sé si alcanzas a llegar el día de hoy, pero a ver, sí ha gustado Ganoa, perdón, no me quiero confundir. A ver. Sí, eres el rango que tiene policía con 2200, con 2500 eres policía municipal. Con dos, policía municipal con 2000. Con 2500 eres policía federal, Gustavo. Solamente aviso. Oye, me llegó una llamada, pero no supe de qué era. Bueno, vamos a ver. Otro vehículo con. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a verificar si este vehículo de acá también. Supuestamente viene con drogas o algo así. Vamos a ver. Uy, cuidado, que se me olvidaba que tenía el mod realístico, que se conduce un poquito más raro de lo habitual. Vamos por aquí. Y vamos a detener a este vehículo color blanco. Ok, vamos a verificar las placas primero. Se me movió el vehículo, pero bueno, creo que sí alcanzamos a agarrar las placas. Sí son, compruebo. 245, estas no son. A ver, okay. sí son. Ok, confirmado. Confirmado, hola María Luna. Vamos a detener el vehículo una vez se ponga en verde. Perfecto, dice por acá. ¿Cómo puedo ver las donas? Dice Alex. Así como casi toda la mayoría de las personas están comentando en el chat, que signo de exclamación hacia abajo, donas, todo pegado. Así es como puedes ver cuántas donas tienes. Oye, wow, se acaba. Ok. Bueno, amigo, ¿qué onda contigo? Se acaba de subir a la acera y acaba de chocar ahí. A ver, vamos a ver qué onda con este hombre, porque ahí se quedó ya. A ver, vamos a conducir un poquito aquí porque estamos cerquitas. A ver, amigo, a ver si no se da hasta la fuga. No se quiere dar a la fuga. Ok, donde mismo se va a parar, igual que el otro. A ver si este no se va. No se nos va. O si tiene un compañero que no se nos vaya por aquí, ¿verdad? Tabo Castro, muchas gracias por ese super chat. Bienvenido por acá. Y de verdad se agradece muchísimo los super chats. Ok, vamos a ir por acá. Ahí está. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Ok, vamos a ir por aquí. Ya se nos dio la fuga. Vámonos. A conducir, amigos, a conducir bastante recio. Y a ver si no tenemos un accidente nosotros primero que él. Espero que él tenga primero el accidente. Vamos. ¡Uy! ¡No! Bueno, ¿para qué hablaba? Es lo malo de la camioneta, que se controla un poquito raro, el control. ¿Dónde está? Ya no lo veo, mejor así porque ya no lo veo. Ok, aquí está. ¿A dónde va? Wow, ¿por qué a todos les gusta irse por ahí? Bueno, es que aquí no quepo. ¡Vámonos! ¡Ay, mi camioneta ya no sirve! Les dije que iba a conducir mal, Yo les avisé que iba a conducir mal. ¡Vamos! Cambiamos del tono de la sirena. ¡Cuidado, que no me no! ¡Ahí está! ¡Ni modo! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Oye, ya chocó! ¡Ahí está! ¡El coche lo incendió! ¡Que incendió su vehículo! ¿Dónde está él? ¡Ah, es ese de ahí! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Quita! ¡La puerta! Incendió su vehículo aquí, chocó demasiado fuerte contra otro vehículo y lo ha incendiado. Vamos, ahí va el sospechoso subiendo. Solicito apoyo central, por favor. ¡Se quiere robar este vehículo! ¡Quieto ahí! Taseado. Ya saben que el taser ahorita dura más tiempo. La persona dura más rato taseada por más realístico que es. Ok. ¿Qué? Lo siento por conducir así. Ok, amigo, manos arriba, compañero. Ya viene mi compañero acá con un... ¿Sabes qué? Voy a ponerme ese charger. Vamos a ver si puedo conducir ese charger un poquito mejor, porque se me está dando muy mal con esta camioneta, con la Durango. Ok, vamos a llamar a alguien. Creo que ya llamé. Y por cierto, no me acordaba que esta llamada era de posiblemente que llevaba drogas. Así es de que es posible que esta persona haya dejado paquetitos tirados por a lo largo de aquí de la carretera. Mira, ya se apagó el coche. Voy a llamar a una grúa para que venga por él.
Y mi Durango. Oye, pensé que mi Durango con los accidentes que tuve iba a estar un poquito en peor estado. Pero no está tan mala, No está tan mal estado. Vamos a poner así código 2. Estoy conduciéndote con el teclado, básicamente. Ok, vamos a cambiarnos. Y, a ver, aguas. Vamos a verificar si hay bolsitas o cajas por aquí tiradas. Porque esta llamada era de eso, que posiblemente estaba traficando esta persona y pudo haber tirado algunas. A ver, este coche está ahí, no sé por qué. Veníamos por aquí. Y después nos vinimos. Creo que él se fue por el del medio, pero no se ve nada tirado ahí. Y quitamos las vallas de aquí, que ya las estoy viendo. Vaya, saltó esto, A ver, esto, ¿podrá saltarlo? Ah, ahí está. No. Ya se me atoró. Ya se atoró la camioneta. A ver, déjame poner con las teclas, porque si no, no voy a... ¡Ay! Aquí veo algo. A ver. ¿Qué es eso? No, esto es basura normal. Pensé que era una alguna cajita que haya tirado la persona, pero no. A ver, aquí, la de esta tirada. No se ven cajas. Creo que no alcanzó a tirar entonces ninguna, ¿Esto es una caja? A ver, permíteme. Esto era algo. Esto creo que era como dinero. Pero, así era. Es dinero. Aquí me pareció que era dinero. Pero no sabemos si esto era lo que estaba llevando esta persona. Oh, ojo. Estoy aquí, cuidado. A ver. Yo no veo más cajas o algo así extraño en la vía. Pues nada, vamos a ir a corte. Vamos a llevar el caso a corte para ver si esa era lo único que de evidencia que teníamos. Y a ver qué le dan. Déjenme poner aquí. Ahí está. Y vamos a ver si le da corte. A ver dónde está. A ver. Ok, amigos, una disculpa. Dice por ahí, no salen las donas. Como vieron, fue el resultado de 6 años solamente porque nos hizo falta una evidencia. Voy a cambiarme de coche, amigos, porque al parecer se me da un poquito se me da un poquito mal conducir esta... Oh, no había visto que tenías esas ahí. Ok, ¿cómo se quitan? ¿Cómo se quitan esas luces? No sé cómo se quitan esas luces de ahí. ¿Dónde se quitan esas luces de ahí? Ah, ok. Ahora tenemos. Se me da un poquito mal conducir esta Durango. Vamos a ver qué otros coches tenemos por aquí. A ver, déjame verificar por acá. Por cierto, amigos, sí les debe de aparecer lo de las donas. Y a lo mejor ahorita como tantas personas lo están poniendo, se puede, ¿cómo se dice? A saturar con tantas personas que lo pongan. Así es de que no es necesario que lo pongan a cada rato. Esperando unos 5 o 10 minutos cada persona que lo puede estar poniendo para que no se sature. Pero bueno, sí les debe de aparecer, a lo mejor lo está, no tiene que ser en mayúscula. Ahorita que estoy viendo a Luis Carlos ponerlo en mayúscula, tiene que ser en minúscula. Todo minúscula y signo de exclamación hacia abajo, luego de seguido de donas. Ok, déjame ver qué vehículos tengo. Creo que... por cierto, tengo este, el Ford Taurus, también así en secreta. Tenemos el Charger en secreta. Y tenemos... Oh, la Ford Explorer, está chida, Esta me gusta porque tiene, se le nota un poquito más las luces que tiene acá atrás. A ver, vamos a... No he manejado, de hecho, no la, ni siquiera la he probado. Voy a ver qué onda con la Ford Explorer. Voy a mejorar los frenos. ¡Ojo! Se llama... Calones. Es de Costa Rica. ¡Ojo! Pues ahí están los calones de Costa Rica. ¿Cuánto dinero era supuestamente ahí? Se llaman colones. Ah, colones, colones. 1000 colones. No sé a cuánto equivalería, pero ¡wow! 1000 colones, muchas gracias, Kawaii 2.0. Aquí el mayor donador hoy, hasta ahorita, que ha estado en el directo. Muchísimas gracias por tus super chats. Voy a modificarle los frenos, amigos, porque ya vieron que se conduce algo raro.
Así de que, vamos a ver cómo se ve esta desde dentro. ¿Ah? Bueno, se ve más o menos. Bueno, no son los mejores modelos que pude haber bajado o haber puesto aquí. Pero ya ni modo, esos son los que tenemos hasta ahorita, ¿no? Por otro, después me voy a poner unos modelos que son de... que yo he tenido con la Policía de México, con la Policía Federal, que están mucho mejor detallados de adentro y de afuera. Están muy, muy bien detallados. De hecho, hasta le funcionan los espejitos. Ojo, ahí está mi perrita ladrando al no sé quién. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da con esta Ford Explorer. Que, oye, es verdad. Creo que es, se me hace hasta un poquito mejor, ¿no? Esta Ford Explorer. Esta tiene como unas camaritas allá arribita y aparte de atrás. Que ya sé para qué son. Las cámaras que tenemos... este hombre, ¿por qué me regresa? Ok. Las cámaras que tiene arriba, que le vemos allá arribita de la camioneta, están constantemente revisando las placas de los vehículos. Y cuando un vehículo sale con una placa vencida o algo así, te da una alerta y te dice que pues tiene la placa vencida o algo así. Entonces ya lo procedes tú a detener. Es un mod que se puede instalar, no lo tengo instalado, que es como básicamente funciona para esas camaritas que tiene el vehículo. Pero igual creo que pronto es una buena forma de también hacerlo más realístico, que después lo voy a incorporar también aquí para que sea más realístico todo esto de aquí. Pero bueno, vamos a seguir. Y ojo que el camión se mete ahí a la brava. Vamos a ir por aquí. Estos vehículos de aquí, de hecho, nos podemos montar algunos que están en rojo. A ver, ese está de hecho en zona de bicis. Pero bueno, ni modo, vamos a dejar aquí. Ah, es verdad, tengo desactivadas las llamadas. Ahí está, activamos llamadas nuevamente. ¿Cómo están, compañeros? Mientras voy a estar leyendo unos cuantos comentarios que estén por acá. A ver qué cuentan. Todos están poniendo donas. Está saturadísimo, amigos. Creo que por eso no se les pone. Porque veo a todos comentar siendo exclamación hacia abajo y donas. Está, yo creo que por eso está saturado. Están saturando mi bot, amigos. Ojo que le vale la luz amarilla al camionero, ¿eh? Bueno, no, se la vamos a permitir porque sí fue en ámbar, fue en ámbar. Te la permito, amigo, porque fue en ámbar. Vamos a dar vuelta para acá. A la derecha, porque acabo de ver un vehículo que venía con la alarma. A ver, creo que es ese de ahí, de la izquierda. Vamos a poner código 1, que nomás son las luces ámbar. Pero había un vehículo por acá que venía con la... ojo, se saltó esta luz. Esta luz es el que se la ha saltado, ¿eh? A ver. Ahí está. Mira, hasta lo tiene chocado y todo. Vamos a proceder a detenerle a este Mustang que tenemos en este lado. Tiene la alarma puesta del vehículo y además está saliendo humo. Vamos a detenerle. A la policía de SWAT, dice por acá. Pronto va a ser policía de SWAT con un furgón blindado. Que por cierto, amigos, por limitador en el chat. Sí. Es que no puedo poner limitado. Bueno, sí lo puedo poner, pero quiero que ustedes también estén comentando, porque si no, no hay interacción ahí con ustedes. Pero bueno, es que si después se me enojan, ¿por qué pones limitador de tantos segundos? Que no sé qué. Vamos a dejarlo así. Oye, este conductor, ¿por qué no avanza? Ojo, luz en pantalla, después de mucho tiempo. Dice: hola, bro, soy los Pollin. A ver, déjame verlo acá porque se me acaba de ir. Hola, bro, soy los Pollin. Soy lo que perdí mi... ¡ah! Claro que sí, me acuerdo de ti, bro. A ver, ¿cómo se llama ahorita? Víctor Soto, los Pollin. De hecho, fuiste también donador del canal. Claro que sí, veteranísimo, veteranísimo. Muchas gracias por estar por acá nuevamente. A ver, este camionero, ¿por qué no me da espacio? A ver, vamos a cancelarlo. A ver, amigo. Amigo. Espérate. Quieto. Oye, amigo. Oye, quieto ahí. Oye, no puedes dejar el vehículo simplemente ahí en la vía. Permíteme, por favor, tu identificación, si eres tan amable. Sí, se echa a perder el chat. Sí, es que los pues están reclamando todos. Kledush Snow, vamos a checar. Hola, bro, y donas, pone. Tiene que ser nada más el comando de donas. Si lo pones en una oración, no te va a funcionar. Ok, licencia está válida y el registro lo tiene válido. No tiene actividades criminales. Permíteme un segundo, amigo. Uy, qué ojos.
¿Vieron cómo me vio? Ok, vamos a checar si este vehículo no tiene reporte de robo. Permíteme ahí un segundo, compañero. Vamos a checar si este vehículo no tiene reporte de robo. Central es 86HEQ857. Verificamos. No está el nombre de él, eso sí. Ahí está, tiene reporte de robo. Ok, amigo, te comento que el vehículo tiene reporte de robo. Así de que estás arrestado. No me des la identificación. Ya se la pedí otra vez. Ok, amigo, te comento que el vehículo tiene reporte de robo. Así de que estás detenido por estar en un vehículo robado. No sabemos si tú lo has robado, pero tú estabas dentro de él. Así de que eres el primer sospechoso. Súbete al vehículo, no estés como el otro compañero que no se quería subir, No salgas de ahí, amigo, porque si bajas de ahí... ¿Qué? ¡No bajes de ahí! ¡Uy! Ya me hiciste romper mi cristal, amigo. Ya me debe un cristal, además, Amigo, ¿esto es un reto? ¿Esto es un reto? ¡Ey! ¡Baja del vehículo! ¡Baja de ahí! Que me quiere... A ver. ¡Baja de ahí! Este hombre se está pasando de listo, Este hombre se está pasando de listo. A ver. Quiero que entres en este... ¡Oh, ojo! ¡Que vuelve! Amigo, la siguiente que vuelvas a subir en la parte delantera del vehículo, te voy a tasear, Lo voy a tasear si sigues subiendo a la parte delantera del vehículo. A ver, amigo. A ver, déjame ponerte aquí. Quieto. Creo que esté ahí. Tengo que estar atrás de ti para agarrarte del bracito como niño chiquito. Ahí está. Y aquí. Sube el vehículo. Ya está. Ya está, amigos. A este hombre. A ver, taseada que se lleva. Ya está. Por juguetón ahí. Sí, retuércete. Oye, ¿qué onda con él? Todo el rato se está subiendo, pero dentro de... O sea, el primer asiento ese no tiene que ser para él. ¿No puedo llamar a alguien para que venga por él? ¿En serio? Necesito que alguien venga por él, porque si no vienen por él, alguien lo voy a tener que llevar yo así. Y me va a colmar la paciencia mucho, No bajes del vehículo. Ay, hijo de su mamá. Ay, amigos. Casi hasta que me dan ganas de soltarlo mejor, Casi me dan ganas de soltarlo mejor. Es que no me aparece. No tengo habilitado el de para llamar un transporte. Ah, no, es verdad. Sí lo tengo habilitado, pero lo tengo habilitado desde otra parte, perdonen. A ver, vamos a llamar a alguien por él. Ahí está. Es... ¡No! ¿No me deja llamar a ningún transporte? ¿En serio? Quiero un transporte, amigos. No puedo llamar a un transporte. Genial. De ninguna agencia. Amigo, es tu día de suerte. Te vas a quedar a dormir aquí. Se va a quedar a dormir ahí un ratito, amigos. No pasa nada. Pues bueno, vamos a continuar nosotros, porque esta llamada ya fue finalizada. Vamos a poner aquí. Ah, no, ya la tenemos finalizada, es verdad. Que venga una grúa por él. Y ese hombre de ahí se quedó a dormir un ratito nada más. Ok, bueno, después de ese... atercado que tuvimos ahí con esa persona, vamos a irnos a conducir. Ojo, lo siento. Vamos a irnos a conducir y a estar patrullando por las zonas y los barrios que ya sabemos que están un poquito raros. Vamos a ir por allá. Y a ver, déjame activar esto. Ok, ya lo tengo activado. Perfecto. Vamos a irnos por acá, que acá es donde tengo que ir yo. Para dar la vuelta, ponemos direccional, que casi no se ve, pero ahí se ve poquito. Rápido. Ahí está. Ok. Perfecto. Pues bueno, de aquí ya comenzamos en las zonas rojas de Los Santos, amigos. Vamos a irnos por aquí. Ojo. Robo en progreso. Quitamos eso. Robo en progreso. Del perro, dice por acá. Vamos. Tenemos 50 segundos para llegar ahí. Antes de que el robo se acabe. Rápido, código de tres, compañeros. Estoy a 1 kilómetro 40. Uy, déjame poner primera persona aquí. No veo. Ahí está, cuidado. Ahí está, vamos. 35 segundos, creo que no me va a dar tiempo de llegar, Uy, no te... Ah, bueno, esta se controla un poquito mejor que la Durango, Con permiso.
Se controla un poquito mejor que la Durango, porque no se barre cuando acelera a fondo. Cuidado aquí. No derrapa tanto tampoco en las curvas. 11 segundos, 600 metros, amigos. 10 segundos. Ah, ustedes no lo ven los segundos porque están justo en la cámara. Quita. Ábrete. No, pero no me choques a mí. Ok, necesito soporte aéreo. Vamos, quitamos esto. Cuello 3. Se me están perdiendo todas las personas. De hecho, ya las perdí. A ver, déjame poner esto. A ver, déjame conducir un poquito así porque no estoy viendo nada. No estoy asimilando nada lo que estoy haciendo. Y estos desgraciados ya no sé dónde están. Ay, amigos. Todo por estar conduciendo así. A ver, vamos a ir por aquí. Las personas tienen que ir a pie si no es que ya se agarraron un vehículo. ¡Ojo! ¡Tenemos a uno! ¡A los dos! ¡Estaban aquí! ¿Persecución? A ver, código, ¿esto? ¿Para qué le movía esto? Me movió, ahí está. Ahora sí, soporte aéreo y unas cuantas unidades adicionales. Ya vienen, ahí está. Ahora sí, vamos a ponernos enfrente de este de acá. Estoy conduciendo ahorita con esto porque se me da un poquito mejor. No quiero que escapen. Oye, amigos, están aquí. El de la moto. ¡Sacó un arma de fuego! ¡Agáchate! Ahora sí me dispararon, ¿eh? Ojo, ¿Dónde está? ¡Wow! Amigo, el de la moto, que no me ayuda. Tenemos disparos. ¿Tiene chaleco antibalas o qué onda? Le estoy dando en el pie, pero de todas formas, ya son muchísimos disparos. Ok, un sospechoso abatido. Vamos a ir por el siguiente. ¿Está armado o qué? Ahí está, también estaba armado. Cuidado. Uy, Dios. Me disparó en el puro pecho, En el puro pecho me dio este de aquí. Ok, vamos a decomisar las armas que tenían estos dos hombres. Bueno, un hombre. Ya desapareció uno. Ya me desaparecieron los dos. No, quería llamar al coroner. Pues bueno, central, código 4. Los dos sospechosos que robaron. No sé si es una de estas de joyería que está por ahí. Pues fueron abatidos. ¡Oh! ¡Amigo! Muchas gracias, No, casi no chocaste. Casi no chocó mi compañero. Ahí está. Bueno, quitamos código. Vamos a probar los últimos dos coches, amigos. Ya probamos la Ford Explorer, que es esta. Ya probamos la Durango. A ver, ¿cabe? No cabe. De hecho, esta cosa está así al azar. Vamos a dejarla aquí. Para que se la roben y ya después interceptarlos. Vamos a probar el Charger. Creo que el Charger estaría bueno. Ahí está. Voy a modificarle los frenos, obviamente, para que se me dé frenar. Porque si no puedo frenar bien, pues nos podemos ir, ¿verdad? Creo que el Charger tiene más potencia. A ver, comprobamos. Sí, mira, porque puedo... Bueno, ¿no? Puedo hacer un poquito de donas. Más o menos de potencia. Pero el Charger creo que está mejor hecho de adentro. A ver, verificamos. Ah, mira, se ve también... Más o menos tenemos ahí la consola de... De las coronas, de las sirenas y eso. Pero bueno, vamos. Está más o menos. Pues bueno, vamos a poner el código 4. Creo que ya lo pusimos. Sí, así es. Quería llamar al coroner, amigos, porque modifiqué también el coroner. El coroner ahora ya tiene un uniforme y antes dejaba los cuerpos como que en bolsas. Y ahora los deja en una ¿cómo se llama? Una camilla, perdón, que no me salía. Los deja en una camilla en bolsas negras. Vamos a ahorita se los voy a enseñar cuando haya un cuerpo por ahí tirado. Para que lo vean cuando recogen a un cadáver. Pues ahora lo ponen en una camilla y en una bolsa negra, como realmente se hace. Pero se ve mucho mejor. Ahorita cuando llamamos a un coroner, que hay una llamada más o menos por el estilo. ¿Ojo? Un sniper se vio por aquí, amigos. ¿Cómo que un sniper por aquí? Estamos a un lado de comisaría.
y encontraron a una persona con un rifle de francotirador aquí, amigos. ¿Sabe qué? Vamos a ir a atender esa llamada. Código, ¿te crees? Creo que en ese lugar es un estacionamiento. Así es, vamos a ver. Francotiradora por aquí, ¿eh? Estas son palabras un poquito mayores. Vamos a meternos dentro de aquí. ¡Uy! Me metí por el que se sale, pero ni modo. Vamos a dejar el coche aquí, amigos. Vamos a bajarnos y proceder con precaución con nuestro rifle de asalto. Creo que está por acá. ¡Ojo! Creo que viene bajando ya. Nos ha descubierto, ¿no? Amigo, nos ha descubierto esta persona. No sé si viene por aquí. ¿O bajó? ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ey! Necesito apoyo central. Botón de pánico, botón de pánico. Me acaba de disparar el francotirador. No sé dónde está. No sé si está aquí en este... ¿cómo se llama? Este anuncio. Me ha disparado de nuevo. Cuidado, cuidado. Esta persona me está poniendo un poquito nervioso, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Me acaba de disparar varias veces, amigos. Coche, 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 coche. ¡Ey! ¿Qué haces? Me quiero cubrir. ¿Por qué todos suben? Bueno, pues ya subieron todos. Hay un francotirador, compañeros. Hay un francotirador por aquí, cuidado. ¡Ojo! ¡Mira por acá abajo! ¿Dónde está? ¿Lo han visto, creo? ¿Dónde está? No lo veo yo. A ver, déjame pasar. Pusieron un montón de vehículos aquí. ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí estaba! No me dejaron pasar con tantos vehículos que pusieron ahí. ¿Qué francotirador tenía? Bueno, no es uno tan letal, pero... ¡Ojo! ¡Qué sangre tan más ahí, ¿no? ¡Hola, chaval! Como dirían los españoles, pensé que no iban a venir tantos oficiales, ¿eh? Mira, llenaron ahí. Creo que hay como 4 vehículos ahí nada más. Más todos los que están por acá. Bueno, me acobardé mucho, quiero decirlo, me acobardé mucho en esta llamada porque no tenía mi chaleco antibalas. Déjame equipar mi chaleco antibalas. Si no, no hubiera tenido más oportunidad de estar ahí vivo. Vinieron muchísimas personas, qué bueno que vinieron bastantes oficiales. Vamos a poner otra vez aquí en servicio y a conducir nuevamente con el volante. Ok, lo vamos a dejar un poquito de ahí porque como están todos los coches de policía ahí, se está lagueando un poquito. Voy a poner código aquí para cruzarme los semáforos. Típico, ¿no? Muy típico por aquí. Y vamos a irnos aquí a la derecha. Ya puedo direccionar. Mientras por acá, ojo, espérate. Ok, tenemos un coche que posiblemente haya sido robado. Ok, y lo bueno que se pusieron. Ya valió. Lo bueno que se pusieron radiofonía o radio, no sé cómo se dice, de en español. El vehículo está súper lejos, ¿dónde está? Nah. No, hombre, que... O sea, de aquí a que llegue hasta allá. Están locos, no, no, cancelamos llamada. Voy a arreglar el coche porque se ve súper feo así. Ok. Me gusta muchísimo la... Ojo, la frecuencia de radio, ¿escuchan? Escuchen. La Santiago Independencia. Algo de Oriente, dijeron. Creo que fue todo. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos. Ojo. Sigue. X23, el zorro de Montesotrinos, Oscar Flores, 15. No lo entiendo muy bien, pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el radio también de policía en español.
que es un mod también muy chido que le he puesto para que se vea un poquito más realístico, aunque creo que casi todo el rato están hablando en inglés, pero le puse unas cuantas que estudian en español. Dice, ¿qué hay, bro? ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues aquí patrullando nada más. Hola, Axel, ¿cómo estás? De parte de Marcela Zapata. Bastante bien. Bastante bien de tenerlos a todos por aquí. Muy, muy contento de tener a la gente que está todavía acá. ¿Qué horas son? Son las 10, por cierto. Ya son las 10 de la noche. Amigos, ¿ya entraron ustedes a la escuela? Quiero que me digan ahí, coméntenme ahí mismo si ya entraron a la escuela o quiénes de ustedes o algunos todavía no entran. Que me comenten ahí cuándo entran, si no han entrado. Dice por acá, dejen de usar las donas. Así es, amigos. Me voy a ver obligado a quitar el comando por un momento si se ve todavía muy usado el comando de donas, Me voy a ver obligado a quitarlo si veo muchas personas saturando el chat con lo del comando de donas. 26, todavía no. Hasta el 26 entran, Algunas personas dicen que el 26, unos que no, unos que ya. La mayoría que estoy viendo dice que todavía no. Hasta el 25, el lunes, dice, no, nunca, no, nunca. Sí, ya entramos, yo desde hace 2 semanas, ¿en serio? ¿Hace 2 semanas ya? El 26 de agosto, dicen uno. El 26, no, no, sí, el 26, ok. Entonces la mayoría que estoy viendo aquí dicen que el 26 de agosto. Y unos que el lunes, y otros desde que hace 2 semanas, pero son como que la minoría, perdón. El 26, ok. Yo ya, dicen unos, el lunes, dicen otros, pues sí, ya sería 26, creo. ¿Qué día soy? No sé si ni seguro, no sé ni qué día vivo. Es martes, sí, sería el lunes. El 26 sería el lunes. Dice, no. No, nunca mejor. El 22. Nos está saliendo una llamada, amigos, pero donde dice locación, dice Sandy Shores. O sea, Sandy Shores está súper, súper lejos. Señora, fíjese. Está súper, súper lejos, así que esa no la voy a aceptar. Ok, pues por lo que veo, la mayoría entran todavía el 26. Y unos cuantos ya tienen un ratito que entraron, pero la mayoría es el 26, dicen acá. Saludos desde Tijuana, de parte de Marcela. Saludos desde Guadalajara. Yo en 7 horas. Oh, ya, él ya había entrado. Ok, tenemos una llamada, amigos, con una orden de arresto a la persona que viene en este vehículo. Así de que vamos a atender este servicio. Y tenemos a la persona que viene por un lado de comisaría. Vamos a poner aquí código para poderme, ojo, para poderme pasar los semáforos. De hecho, ya viene el vehículo por aquí. Vamos a... calma. ¡Oh! No, 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 no. Chécate tú el coche que tiene. ¿Creen que se pare este coche? Chéquense nada más el coche que nos tocó parar. Creo que es un Infernus o Osario o algo así se llama. Algo así se llama. No, no recuerdo muy bien el nombre que tiene aquí en el juego. Pero es un coche que corre mucho, Vamos a ver qué onda. A ver si se para o si vamos a proceder a una persecución. Ok. ¿Para dónde? Me paso yo para poner código. Recuerden que el sospechoso tiene una orden de arresto. Vamos a poner de una vez ya que le vamos a parar. Creo que es una mujer, por lo que escuché la voz. Creo que es una dama, entonces. Cuidado porque puede que... no, a lo mejor no lo digo. Ah, bien, bien, bien. Ok. Paramos aquí, déjame... y un poquito más para atrás, más, reversa, reversa. Y ahora sí, vamos a subirnos también aquí. Ok. Bueno, dejamos el vehículo así. Vamos a checar primero las placas del vehículo, que es 28MHA100. Perfecto, checamos. Saludos desde Chiapas a Oscar Orozco. Saludos, hola Dexman, ¿cuándo juegas en el servidor de roleplay de Minimu? No he hecho aún el test, pero es que quiero agarrar a Minimu un día que no vaya a hacer stream para que me explique todo. No, aún no sé, lo voy a contactar por Twitter, pero esperemos que pronto, porque yo sí quiero jugar en su servidor, que se ve que hace un buen rol. ¿Se te olvidó el coroner? Ah, es verdad. Es verdad, lo siento, lo siento. No, pero no hice ninguna llamada con coroner, ¿o sí? Creo que no, pero bueno, vamos a proceder con esta persona que dicen que tiene una... ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no!
¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Quieta ahí! ¡Oficial, oficial! ¡Pánico, botón de pánico! ¡Botón de pánico, compañeros! Que ha sacado una UCI este hombre de aquí. Y la señorita venía con un cuchillo. ¿Qué? ¡Ya son varios! ¡Son varios! ¡Llegaron varios a hacerme daño! ¡Cuidado! ¡Tiene un bate este! ¿Cuántos disparos le tengo que hacer a esta persona para que caiga? ¡Oh! ¡Se me lleva el de la moto! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Sacamos mejor metralleta! ¡Metralleta! 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 ¡Ok! ¡Ey! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Sigue! ¡Deténgala! ¡No espera! ¡Quieta! ¡Suelta el arma! ¡No la soltó! ¡Lo siento! ¡No la soltó! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Se puso muy tensa la zona! ¡Ok! ¡Veamos lo que pasó! ¡No hubieras hecho nada! ¡Dicen! ¡Cómo no! ¿Cómo que no? Vamos a llamar al coronel, amigos, para que ahora sí vean lo que pasa cuando llamas al coronel. Ok, pongamos en contexto qué pasó. Detuve a esta persona, una mujer y un caballero que al parecer venían en este vehículo. Y a la hora de ocultarme, cuando vi que bajaron armados y con intenciones de dañarme, de asesinarme básicamente, llamaron a otro, a su convoy, digamos, o a su guardaespaldas, que venían en esta camioneta Suburban o Granger, creo que se llama aquí. Y bajaron otras dos personas con armas de fuego. Y pues fueron los que agredieron. Creo que la otra persona pues es la que está tirada ahí detrás del vehículo. Y esta de aquí, que venía armada también. Vamos a comenzar las armas de fuego, que son Uzis. Ahí está, este de aquí ya lo tenemos. Este es el que venía con la persona de este coche. Y pues la señorita que le agolpeé por aquí estaba, ¿no? Ah, aquí está. Chéquense. Este de aquí no sé qué sea. Pero también tiene... Ah, es que después bajo este. Creo que venían entonces tres personas. Chéquense cómo se pone ahora, amigos, ¿eh? En vez de una bolsita, es una camilla con una bolsa negra. Que también se le puede poner una bolsa sangrienta. Pero dije, nada, ¿para qué tanta sangre? Mejor que sea una camilla con una bolsa negra. Y pues chéquense, el coronel ahora también ya tiene su... ¿cómo se dice? Su traje, que es ahí dice coronel. Que se ve bastante bien, ¿no? Después esto desaparece, ¿eh? ¡Oh! Acaban de atropellar al coronel. Vamos a poner el tráfico aquí. A ver. Vamos a poner esto aquí. Lo siento, compañero, que no te aseguré el área. Ahora sí. Ahí el coronel haciendo lo suyo. Tomando las fotos. Y... ahí está, 3, 2, 1, ahí está. Este dice que murió a causa de colisión de un vehículo. Esta persona de aquí, entonces no sé quién sea realmente. A lo mejor un compañero de policía ahorita que pasó. Una moto atropelló a uno de los que venía a agredirme. Pero bueno, a ver de qué murió esta. Pues yo supongo que ahí está, arma de fuego. Ok, tenemos un vehículo que tiene problemas para arrancar. Vamos a ayudarle a esta persona. Vamos a quitar las de estas vallas que tenemos aquí. Las removemos, perfecto. Bueno, ya desaparecieron los cuerpos. Como vieron, cuando el coronel se va, pues se van ellos también. Ok, tenemos... ¡Oh, Dios! ¿Qué? Me dejaron súper baleado mi vehículo, ¿eh? Está súper baleado mi coche. Ok, vamos a atender una llamada. Mira, todos los cristales están todos rotos. Vamos a atender una llamada de un coche que se ha quedado como sin combustible. O se ha fregado, que está por esta zona de aquí. Vamos a ayudarle a las personas que anden por aquí. A ver quién es. Dicen que por aquí. Oh, acá están. Y ya veo el vehículo que está aquí. Ok. Vamos a poner el coche así, para que no pasen por el momento. Hola, señorita. Hola. Hola. Lo siento. Perdonen.
Hola, ¿qué ha pasado? Dice que venía conduciendo y que de repente el vehículo se dejó de funcionar. Perfecto. Ok, amiga, perfecto, no te preocupes. Voy a intentar repararlo. Es que yo lo sé la mecánica y todo eso, Yo sé de todo. Vamos a ver, este vehículo, ahorita que lo estoy viendo así, se parece mucho a un... ¿cómo se llama? ¿El Vento? Creo que es el Vento, que es está súper chafita aquí en México. Porque es como el Zuru, pero nuevo, digamos. Porque también en un golpe se hace súper planito, así... se apachurra totalmente. Pero bueno, vamos a checar a ver si le sé algo de mecánica. Está caliente, está caliente. ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Sí funcionó, Que tengas un buen día, señorita. Con cuidado, conduzca con cuidado. Vamos a quitar esto para que sigan ahora sí ya pasando las personas. ¡Wow, wow! ¡Cuidado, cuidado! Ahí está. No, voy a dejar mi coche así, no lo voy a reparar para que vean todo el daño que tenía. Pero bueno, vamos a darle código 4 a que ya reparamos el vehículo y de que ya se fue totalmente normalito. Dice por acá: hola, sube policía de Santa Catarina. Oh, déjame ver. Santa Catarina. Lo encuentras como una de las de los municipios de Monterrey. Ah, de Monterrey he hecho muchísima patrulla, Dice por acá, tu unidad parece una patrulla mexicana. ¿Por toda baleada o por qué? ¿Por qué lo dirá este compañero? Es que está toda baleada, Amigo, estoy viendo que están poniendo demasiado el comando de las donas. Por favor, no lo pongan tanto porque lo voy a cancelar. Me voy a ver obligado a cancelarlo por un rato. Que estoy viendo que lo están poniendo todo el rato. Así es de que no abusen del comando. Tu unidad parece una patrulla mexicana, ya lo había leído. ¿Cómo gano donas? Eddie, simplemente por estar aquí en el directo comentando, ya estás ganando. Cada minuto que pase tú viendo el directo, estás ganando donas. Hola amigo, hola José Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, bájenle las donas. Sí. Si vuelvo a ver que hay muchos comentarios aquí poniendo el de este, a cada rato de las personas que estoy viendo que a cada rato lo están comentando, voy a verme obligado a quitarlo por un momento. ¿Cuántas donas tengo? Jesús Gerardo. Jesús Gerardo, para eso tienes que poner el comando. Pero bueno, te dejo que lo pongas. Es signo de exclamación hacia abajo y seguido le pones donas. Así, todo en minúscula para que te funcione. Signo de exclamación hacia abajo, luego donas para que te funcione. Así como algunos lo están poniendo, que sigo poniendo, mucha gente poniéndolo. Y ahí el bot te dice cuántas donas tienes. ¿Para qué sirven las donas? Simplemente son puntos que te dicen qué rango eres. Esos rangos y esos puntos aún no los hemos definido para qué los vamos a usar próximamente. Emiliano Alejandro, muchas gracias por ese super chat que va a aparecer en pantalla, de verdad se agradece. Esos puntos y esas donas no las hemos definido totalmente como para qué van a entrar, pero había dicho antes que de inicio las personas que tengan buena puntos se van a hacer moderadores del canal. Después de que hagamos, no sé, si podemos hacer unos sorteos de algunos juegos, están los el super chat. Muchísimas gracias a Emiliano por el super chat que mandó. Después podemos hacer que las personas que tengan mayormente más donas, básicamente, pues entren en una rifa de un juego, de un GTA 5, de algún otro juego que les guste o algún sorteo de algo. Básicamente para eso van a ser a futuro estos puntitos que se pueden estar ganando. Ok, me parece que esta moto está algo sospechosa, supuestamente. Vamos a verificar las placas de esta moto. No tiene registro. Esta moto de aquí no tiene registro y al parecer estoy escuchando que esta persona de la moto viene acelerándola así de ram ram para que suene, ¿no? Muy típico en ciudades de que las personas están acelerando las motos o los vehículos y este individuo que viene aquí enfrente viene haciendo eso. ¿Cómo te cambias de carril, no, chiquillo? Vamos a detenerle simplemente para hacer un registro, ¿no? Le voy a detener un segundito para checar que todo tenga en orden. Aunque bueno, ya vimos que de hecho la moto ni siquiera la tiene registrada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Oh?
¿A dónde vas? Ok, dice que me va a seguir a mí. Perfecto. Bueno, vamos a parquearnos aquí en este lugar de aquí. Amigo, sígueme. A ver si me sigue, no se da la fuga. Sígueme, sígueme. Ok. Vamos a decirle que detenga aquí. Aquí está bien. Ok. Hola, amigo. Buenas. ¿Cómo estás? Ok. Nada por aquí. Ok. Perfecto. Hola, caballero. Tienes una bonita moto, pero necesito registrarte si tienes todo en orden. Acabo de ver que estás provocando también, que estás acelerando mucho la moto. Entonces, no quiero que en una ciudad, de hecho no se tiene que hacer por el tema del ruido. Así que procedo a verificar tus datos. Así que, si es tan amable de verificar, darme tu licencia, por favor, para checarla. AGNT, muchísimas gracias por ese super chat que está apareciendo ahorita ya en pantalla en unos momentitos. Anthony Bone. Ok, muchas gracias, Anthony, permíteme un segundo. Ahí está, una mordidita de 10 pesitos. Muchas gracias, AGNT. Muchas gracias por el super chat. Dice, licencia es válida y no tiene actividades criminales. Perfecto, amigo. Ok, tu licencia está todo en orden. Déjame verificar tu placa, que ya la habíamos checado, pero necesito checarla nuevamente para meterle su multa correspondiente. Dicen por acá, tu auto está bien chido. Sí, 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 pero está bien baleado, ¿eh? Hace rato que nos balearon. Saca las donas por un rato, Alex. Sí, sí, voy a quitarlo. Voy a quitar el de este. Ok, dice, no tiene registro la moto. Permítame un segundo, amigos. Vamos a pausar por un momentito lo que vienen siendo las donas. Porque están abusando demasiado del mod, del comando. Vamos a pausarlo un ratito para aplacarnos, ¿no? Un ratito, ¿no? No se alarmen. Las donas van a seguir contando, pero no anden ahorita tanto poniéndolo, abusando del comando, porque sí molesta mucho, ¿eh? Creo que esos que están apareciendo apenas son los son los que apenas lo han puesto, pero déjame ponerlo acá. A ver, permítanme un segundo. Ok, creo que es este de aquí. Creo que sí, ya está supuestamente pausado. Aunque sigue poniendo el bot varios de los que ya creo que habían puesto. Si no, déjame cerrarlo y ahorita lo abro. De todas formas, no pasa nada. Las donas siguen contando, pero el bot no les va a decir cuántas tienen. Eso es lo único que estamos pausando. Van a seguir contando, o sea, se va a seguir acumulando las donas, pero el bot no les va a decir ahorita cuántas tienen, porque ya lo tengo pausado el bot. ¿Cómo descargar tus mods? Hay un montón, hay un video muy mío que se llama Directo para mis subs, lo puedes buscar. Y básicamente ahí digo cómo gana más donas. Kawaii, de hecho, cada donación que hiciste tú te dio puntos de donas. No sé cuántas exactamente, pero a las personas que donaron, no lo estoy diciendo para que donen, sino, pero eso, de hecho, nunca lo había comentado. Pero cada persona que dona, se le acumulan, creo que como 100 o 200 donas cada donación que hacen. Pero no lo digo para que lo hagan, nunca lo había dicho. Eso de las donaciones ya estaba, yo lo puse así. Dije, la gente que quiera donar se le va a poner, se le va a dar tantas donas, tanto porcentaje de donas, para que ganen viendo el stream y viendo, bueno, y haber colaborado con un super chat. Pero no los estoy diciendo que donen, ¿eh? Simplemente lo digo para que es otra forma, pero se lo digo porque Kawaii ya lo hizo. Pero bueno, vamos a proceder con este caballero a darle su respectiva multa, ya que tiene no tiene registrada la moto. Vamos a darle una multa de no sé de cuánto se hace una multa por no tener el registro bien de la moto. Yo creo que $350 estaría lo justo. Pero bueno, vamos a poner 350 aquí. Vamos a que sube de 5 en 5. Esto es una pereza. Ay, ya me pasé. Bueno, ya me pasé. Vamos a ponerle 400. 400 y un punto menos, un ticket, ahí está. Su multa de 400, las donas se ganan viendo el directo. Así es, amigos,
las donas se ganan viendo el directo. No, no se ganan poniéndole signo de exclamación y dona. Así no se ganan. O sea, tú con estar aquí viendo el directo ya estás ganando. O sea, no ocupas de ponerlo. En mi pueblo no se puede salir, no se hace nada, dice. No entendí, pero bueno, ahí está. Ok, compañero, no se resistió a la multa. Aceptó la multa de $400 por no tener el vehículo registrado. Así de que, bastante bien. Perfecto, vamos a darle por acá. Ángel Hernández, muchísimas gracias por ese super chat que mandaste. Para uno... Para... Ay, ay. Ahí está, pásale, pásale. Muchas gracias por el super chat ahí para el Chesco, de verdad se agradece muchísimo. Los que han donado, muchísimas gracias. Y todos los que han dejado su pulgar arriba. Y ojo, que casi se pa... Se lo pasó. Ay, amigo. Ay. Cuidado, cuidado, señoritas, pasen, pasen. Este hombre de aquí me vio, casi se va a... casi se pasa el semáforo. Y después dice, bueno, pues déjamelo paso. Pero hey, soy oficial de policía. Soy un oficial de policía. ¡Ojo! Y acaba de chocar este vehículo también. Ahí está. Doble. La multa real es de $80. No, hombre, que $80. Por nomás no tener el registro. Es de mucho más. Mucho más, pero no sé cuánto. Ok, vamos a registrar las placas de este vehículo que acabamos de parar. Que es 66B y. Creo que es una O. 834, perfecto. Checamos una balacera cerca de mi casa. Erika dice, órale. Está cañón, está cañón cuando sale eso de las balaceras. Nada más hay que resguardarse y pues no estar cerca de las ventanas, porque una bala perdida y algo así. Cuídense, cuídense. Ok, vamos a bajarnos. Supuestamente tiene todo en orden a lo que miré aquí, pero que se acaba de pasar el semáforo, ¿verdad? Hola, buenas tardes, caballero. Bueno, te comento que te acabo de detener porque acabas de pasarte una luz en rojo. Muchas gracias a Saúl García por ese super chat que mandó ahí. Muchísimas gracias a los que están mandando últimamente los super chats. Y bueno, básicamente eso, caballero. ¿Me permites, por favor, tu identificación? Bueno, tu licencia, si eres tan amable. Kevin Scarlatti. Perfecto, Kevin. Espera un segundo, ahorita ya vuelvo... con tu multa. Dice por acá, ¿cómo haces de la fuerza de Tamaulipas? Ah, no, pero ¿cuándo? Ya había hecho también, ya tengo varios videos con la fuerza de Tamaulipas, pero vamos a traerla pronto con la nueva camioneta que es de la Silverado con los barrotes. Hazle la regla el auto. Sí, ya se ve medio feo, ¿no? Mi auto, vamos a arreglarlo. Ya duramos mucho rato con el auto así feyito, vamos a arreglarlo. Ok, lo que miré de licencia de este caballero es que todo estaba en orden. Y bueno, tenemos dos opciones. Muchísimas gracias a Leonel que se acaba de suscribir. Bienvenido al canal. Tenemos dos opciones para este caballero. No tiene multas, su registro está limpio. Podemos hacerle un warning, una advertencia, para que no se vuelva a saltar un semáforo. O le hacemos multa. Vamos a poner en el chat uno, comenten uno si quieren que le demos una multa. O comenten cero si quieren que le demos nada más una advertencia. O sea, ¿a quiénes de ustedes no les gustaría que si la policía te paró por una infracción que cometiste, no te la pase? O sea, que te diga, está bien, esta vez como tienes tu historial limpio, te voy a dejar que te vayas, pero no lo vuelvas a hacer. Uno en el chat si quieren que le pongamos multa. Cero si quieren que le demos una advertencia nada más. Ok, a la bestia. La mayoría está comentando uno. Ok, pongan en contexto lo que dije. Si a ti alguna vez te para la policía cometiendo una infracción de tránsito, ¿te gustaría también que te pusieran la multa correspondiente o que te hicieran el warning? O sea, una advertencia nada más. ¿Qué comenta la gente? Sigue comentando uno. La gente sigue comentando con el 1. Sí, la gente comentó. Bueno, caballero, bueno, mira, te comento. La gente en mi stream que estoy haciendo en vivo, porque tengo una cámara aquí en mi pecho que tú no ves, pero tengo una cámara que te estoy grabando todo lo que estoy haciendo.
Y la gente comentó que te tengo que hacer una multa. Yo te iba a dar un warning, pero la mayoría comentó que te va de una multa. Así de que te voy a hacer una multa por pasarte el semáforo. Una luz roja en el semáforo. Yo creo que el ticket de unos 150, no sé cuánto cueste realmente, pero voy a hacer 150 para no darle tanto en la economía, ¿no? $150 por pasarte un semáforo. Ok. Una multa de 3,000, dicen por acá. Pues sería lo equivalente, ¿no? $150 a 3,000 pesos mexicanos. Más o menos. La de mordidas, dice Tavo. Pues bueno, aquí ese mod de aquí no funciona porque solamente es cuando lo detienes. Ah, por cierto, le golpeó el vehículo. Bueno, es que este es un error de GTA V, que los vehículos, cuando les ordenas que paren, la mayoría de veces se chocan contra otro vehículo que está ahí estacionado. Pero bueno, ahí está, le doy mordida como a ti, dice. No, yo no he visto mordidas por aquí. Yo no he visto. Ok, vamos a incorporarnos aquí a la izquierda. Ok, vamos a dar vuelta por acá y vamos a continuar nosotros por aquí. Dice, se parece a Bad Bunny. ¿Por el cabello o por qué? La multa es de 10,000. Entonces le tuve aquí dado $500 de multa. No, perdón, $1,000 de multa. Sería para los 10,000. Pues ya, ni modo, se las di de $150. No le quise poner tanto porque, bueno, no sé. 150, para la siguiente le ponemos una multa más alta entonces a alguien, pero bueno. Vamos a conducir por aquí por los barrios, que ya sabemos que estamos en peligro si es que algo sale mal o que entren en conflicto ellos. Creo que tengo las luces prendidas del carro. A ver. Ah, no, estaban apagadas. Ok. No funcionan temporalmente las donas. Así es, compañeros. Las personas que están poniendo el comando de donas, ahorita no lo hemos puesto, no está habilitado, pero los números siguen subiendo. No se preocupen, siguen ganando con estar viendo aquí el... Ojo, mi compañero se puso también ahí en medio de donde pasan los peatones. Siguen ganando ustedes los puntos. Simplemente el comando, el bot, no les dice ahorita cuántas tienen. Quita el carro, dicen por ahí. ¿Cómo que lo quite? Por cierto, es verdad. Permítame un segundito. Que al quitar el comando de las donas, quité también el comando de todas las redes y eso. Permítame un segundo para habilitarlo. Pero el comando de las donas no está habilitado, Permítame un segundito. No me tardo. Dice, mientras estoy leyéndolo, dice, suena un coche. Así es, estaba sonando un coche, como que la alarma del vehículo, ¿verdad? Creo que era acá atrás donde estaba el callejón. Si quieren, ahorita nos regresamos para verificar si no se estaban robando un vehículo o algo así por el estilo. Ok, supuestamente esto ya está. Ok, ¿algún moderador que puede verificar si los comandos de loot y de redes funcionan? Ahí está, redes sociales. Muchas gracias a Edgar Orozco, que ya puso ahí el comandito. Muchas gracias. Ok, verificamos que funcionó. Y por cierto, como dijimos, estaba sonando ahorita una alarma de un vehículo que estaba atrás. Pero vamos a ir para atrás mejor. Voy a verificar. Ojo. ¿Qué pasó con mi vehículo? ¿Ya me pusieron el vehículo en manual? ¿Por qué? Automático. Ok, ya apareció otra vez en automático. No sé por qué mi vehículo se puso en manual. Pero ahí está, ya lo tenemos otra vez en automático. Dice, ¿me haces mod? XDXD, Jesús. Jesús, si te ganas el mod, pues con las donas, con varios puntos, pues sí. Oye, ¿qué? No sé qué pasó, pero el volante está mucho más flojito ahora, no sé por qué. ¿Recuerdan que antes se regresaba? Miren, ya no se regresa, no sé por qué. A ver, ¿qué hice? No sé qué le hice. Manual. Ok. Ahora ya se puso otra vez durito. Había puesto que estuviera en manual el vehículo. Ahorita lo acabo de deshabilitar. Ok, bueno, pues ya tenemos a veces el vehículo en automático. Bueno, vámonos. Dice acá, saca el PUBG Mobile, el Pushyman. Fíjate que no se me ha dado, Lo he estado jugando así fuera de cámaras, pero se me sigue sin dar, al menos en el teléfono. No sé
¿Cómo sería con lo de... Ah, las llamadas, es verdad, muchas gracias. No las tenía activadas. No sé cómo se me daría en el emulador. Ay, me pasé el semáforo. Uy, casi me lleva ese hombre. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, amigos. No sé cómo se me daría el PUBG con el emulador, pero con el juego, en el celular, se me da muy mal. Muy mal. Ok, frenamos por aquí. Dice Axel, apagaste las llamadas. Ahí está, ya las prendí. Muchas gracias a todos los que me dijeron. No había checado ahorita que verifiqué lo de el de este, ¿cómo se llama? El bot. Amigo, ¿qué onda con tu vida? ¿Por qué te me metes así? A ver, vamos a checar las placas de este vehículo. Si tiene algo mal, a lo mejor no se dio cuenta que soy policía, ya que tenemos este coche que está como encubierto. Les checo a ustedes para que vean. No te das cuenta que es un coche policía hasta cuando ya estás cerca y ves que dice aquí Sheriff. Está el nombre de Matías Juntila. No tiene supuestamente multas. Y supuestamente todo está en orden. Pero bueno, otra vez las llamadas, es verdad. Es que cuando activo lo de este de aquí, el radio, tengo que usar la misma tecla para activar y desactivar las llamadas. Ok, tenemos nuestra llamada aquí, que es una persona sospechosa, nada más así lo describo la llamada. Código 2, vamos a... ¿Qué pasó ahí? Uy, lo siento, golpeé la cámara, una disculpa también. Ok, ahí está la cámara, ¿ya bien? Ok, código 2, vamos a tener este servicio que sale por acá, de una persona sospechosa, simplemente así decía. Estamos bastante cerca, a 200 y cacho metros, por aquí. Y creo que están en un puente, ¿eh? ¿Te imaginas que es una persona que se quiere suicidar? Ok, seguimos por aquí. Ok, tenemos a la persona aquí en medio. ¿Qué onda con esta persona? A ver. Hola, caballero. Oh, cuidado, 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 cuidado. Vamos a poner este código así para que los coches vayan un poquito lentos. Hola, buenas tardes, caballero. Hola, señor. A ver, vamos a hablar con esta persona. Permítame un segundo. ¿Me puedes acompañar un segundo, por favor? Ven para acá, para que estemos seguros. Sígueme, sígueme. Porque aquí en el tráfico es posible que nos atropellen. A ver, ven para acá. Más. Ahí. Ahí estás bien. Bueno, déjate hago un poquito para acá, ¿eh? Ahí está. Hola. Amigo, ¿por qué estás tú ahí? ¿Me puedes decir por qué estás aquí en medio de la carretera, en medio de este puente, tan sospechosamente? Déjame comprobar algo, espérame. ¿No será que este hombre aventó a otra persona por aquí? No se ve nadie ahí tirado, ¿verdad? No se ve nadie tirado. A ver, no. A ver, ven para acá, ven, amigo. Es que se me había olvidado que le dije que me siguiera. Amigo, ¡ey! ¡Amigo! Ok, sígueme, ven para acá. Más. Ahí está. Vamos a ver. Ok, amigo. Bueno, ¿me permite por favor una identificación? Si eres tan amable, para checar tus datos. Ok, permite un segundo, ok, espérate, déjale, le digo que se quede aquí. Deja de seguirme. Ok, Kile Mazona, supuestamente. Ok, espérame un segundo, caballero. Licencia es válida. No tiene actividades criminales. Déjame acomodar un poquito más el coche para que pasen. Un poquito más así, pegadito. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Vamos a ver qué onda con este hombre, ¿eh? Vamos a ver, amigo. Ok, bueno. ¿No puedo hacerle preguntas? No me dice nada de hacerle preguntas a este hombre. No sé por qué. Bueno, amigo, quiero verificar si no estás si estás en tus cinco sentidos, mejor dicho. Así que te voy a hacer unos tests para ver si estás bien. Porque te veo bastante desorientado por aquí, ¿eh? Negativo, negativo, perfecto, qué bueno. Déjame hacerte este test de alcoholímetro. Y 0%. Ok. Bueno, amigo, no sé ni por qué estás vestido de esta forma. Como si tuviese algo aquí contagioso. No puedo hacer nada más, amigos. Esto se lo digo a ustedes.
Había un mod que era para cachearle, pero este no lo tengo instalado ahorita. No, hay un mod que es como para verificar si no tiene algo ilícito, pero no lo tengo instalado ahorita. Hubiera estado bastante bien que lo tuviera aquí, porque si esta persona oculta algo en sus bolsillos, ahí podríamos averiguar si tiene un arma o por qué está aquí. Pero dado a la cosa de que no tenemos pruebas suficientes para detenerle, simplemente le voy a pedir a esta persona que se marche de aquí. ¿Puedes marchar, por favor? ¿Si es tan amable de marcharte de aquí? ¿O quieres que te dé raite? Si quieres te doy raite. Vamos a ver si se sube, ¿no? Porque igual se baja. A ver. ¿No te puedes subir a mi vehículo? Ah, es que tengo que arrestarle primero, es verdad. Bueno, amigo, te voy a dejar aquí. Espero que alguien venga a recogerte. Como no tengo pruebas suficientes, le voy a tener que dejar, amigos. No, o sea, ya, no, ya le explicamos, bueno, con su identificación, con su... los de estos de si venía drogado o algo así por el estilo. Tampoco viene drogado. Bueno, ya se marcha. Así de que no tenemos pruebas suficientes para detenerle. Lo siento, pero así es. No tenemos pruebas suficientes para detenerle. Oye, estoy viendo que esos vehículos de ahí como que están jugando unas carreras. A ver, creo que estos vehículos de aquí están jugando carreras, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero creo que sí están jugando carreras. A ver, amigo, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Te dije que cuidado, amigo. Ok. A ver, amigos, permítanme un segundito porque creo que había dos vehículos que estaban por acá, que creo que estaban jugando carreras ilegales. Estaban haciendo una carrita por aquí. A no ser que ya se me hayan perdido, porque sí, ya no me aparecen en el GPS. Pero por aquí vi a uno que otro. Ok, ¿y esta persona? Esta persona viene sin casco, viene saliendo de esta zona. Vamos a ver si se pone el casco o no, o se lo deja así solo. ¡Uy! Ahí está. No se ve tanto, no se ve tanto, no se nota. Vamos a seguir. Vamos a ver si esta persona se pone el casco o no. ¡Ojo que ya vino el cholo! ¡Vengo de Barrel! ¿Qué onda, amigo? Ya al fin te tengo acá en los streams, ¿eh? Vengo de Barrel. Dijiste que ibas a poner que venías de tu papá Barrel o algo así habías dicho, ¿eh? Cholo, muchas gracias por estar por acá, bienvenido. Y muchísimas gracias por el super chat que acabas de mandar. Ok, vamos a proceder a detener a esta persona, que veo que sigue sin ponerse el casco y se está incorporando a una autopista, así de que vamos a detenerle. A ver, compañero. ¡Ey! ¡Ey, se está yendo, se está yendo! ¡Amigo! ¡Caballero! Por favor, detenga la moto, si es tan amable. A ver, quieto, 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 quieto. ¡Caballero! Le he dado una orden que detuviera la moto. Ahí está. Ahora sí, ya me va a hacer caso. Ok, ya se está orillando, perfecto. Quieto, quieto, quieto. Ahí ahora se pone el casco, ¿no? ¿A qué horas decide ponerse este hombre el casco? Vamos a ponernos aquí. Por cierto, salúdame a Barrel que anda por acá. O si, no sé si se pase por aquí en los streams, pero ahí me lo saluda Cholo. Ok, vamos a checar los registros de esta persona. Y manda otro con 100 pesos el Cholo. ¿Qué onda? Soy el hijo de Bar. El Cholo Hago anda por acá, amigos. Nuevo donador, nuevo donador. Soy hijo de Barrel. Barrel, dice el mod, digo, la computadora por acá. Muchas gracias, Cholo, por esos super chat que acabas de mandar. Ok, caballero, ¿me permite por favor su identificación? Le estoy deteniendo principalmente porque no tenía un casco. Pero oye, viendo que se acaba de poner un casco rosita, creo que por eso no se lo ponía, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita checamos si lo dejamos ir o no. Ok, Jack Sweet. Vamos a checar sus registros. Permíteme un segundo, compañero. Dale un billete, güey, dice. Ok, no, amigos, es que mira, chéquense, tiene la licencia expirada. Viene con licencia expirada y además venía sin casco, o sea, vamos a checar las placas. Ok, Jack, bueno, no está en orden tu licencia, estoy viendo que la tienes expirada.
Déjame checar las placas de la moto, Permítame un segundo. Ok, permítanme un segundo más. Dale 3000 de multa, ok. Mira, tiene dos multas acumuladas este Jack. Tiene, pues no tiene, tiene la licencia expirada. Y además que venía sin casco. Esto amerita a que le recoja la moto también. Yo diría que le multara con 3000 como dijeron acá. Y lo dejemos ir. O sea, le permitamos irse en su moto con la licencia expirada, pero una multa de 3000. Vamos a darle aquí la multa de... Yo creo que es más fácil bajar que subir. 3000 dijeron. Vamos a multarle con 3000 dólares aquí. Arrodíalo y que ya los sabores. No. Ok, 3000 dicen por acá. 500.000. No, hombre, amigo, te estás manchando demasiado. Joshua Sapien, ¿qué anda por acá? Muchísimas gracias, Joshua, por ese super chat que mandaste. Un saludito a todos los que están mandando por acá y que siguen en el directo. Otra donación, crack, dicen. Ahí está, Joshua, muchas gracias por la donación. Yo como tránsito, eso es directamente la moto del corralón. Así es, amigo, es lo que yo diría. Yo también haría eso. Que la moto tendría que ir al corralón, o sea, quitarle la moto. Y de hecho bajarle, como tiene licencia expirada, tenemos que también meterlo. Pero bueno, multa de 3000. Bueno, dijeron que 4000, ahí está. Vamos a subirla a 4000. Ya que nos estamos concientizando lo que estamos haciendo. 4000, amigo, te vamos a quitar. Tenemos creo que 12 puntos. 6 puntos porque estás conduciendo. Y aquí le podemos recoger la moto. Si la recogemos la moto, digan ustedes, 1 si le quitamos la moto. 2, bueno, 0 si no. 1, pongan en el chat 1 si quieren que le quitemos la moto. 0 si no. Porque ahí me están diciendo varias que se la quitemos. Vamos a ver, ustedes decidan. Ahí nos dicen que lo dejemos ir. 1, repito, si quieren que le quitemos la moto. 2, si, perdón, 0 si lo dejamos ir con la multa nada más. Repito, 1 si quieren que le multemos y le quitemos la moto. 0 si nada más lo multamos. Ya no, ya estoy viendo todos con el 1. Lo siento. Lo siento, amigo, pero el chat manda. Chat manda. Ahí está. Creo que sí lo marqué que le quitaran la moto, Sí, sí, sí. La mayoría de la gente dijo que te quitara la moto. Así de que tu multa correspondiente, amigo, y la moto te la quitamos. Ahí está. Gracias por cooperar, Muchas gracias por cooperar. Ahí está, llamamos a una grúa para que venga por allá. Se va con su casco, ahora sí. El caballero no se pone casco en la moto, pero se va con casco caminando, Qué bárbaro este hombre, pero bueno. Ahí está, vámonos. Nosotros nos vamos, quitamos código. Mira, el charger tiene un golpe aquí. Ah, por cierto, amigos, ya jugamos un ratito con el charger. Ya jugamos con la Ford Explorer. Ya jugamos con la Durango. Ya jugamos con el Charger. Ahora vamos a jugar con el Ford Taurus, que creo que es el... No me haga mucho caso, creo que es este. Ahí está. Con el Ford Taurus, ahora con el Taurus. Déjame modificar los frenos para frenar bien. No me vaya a estampar. Ya saben cómo conduzco yo, bastante mal. Así de que, listo. Ahí está, se lleva en la moto. En la grúa, una grúa bastante grande para lo que es la moto, pero bueno. Ahí está con su multita y todo. La gente votó que querían que se lo quitáramos. Ahí está. Perfecto. Permítanme un segundo, amigos. Nada más. Déjame poner esto. Listo. Perfecto. Pues bueno, ahora continuamos con el Ford Taurus. Ya jugamos con varios vehículos. Ahora vamos a jugar con el Taurus. Me voy a ir de allá. Ya creo que esa autopista es cerrada. O sea, no hay más que hacer allá. Y quiero irme, amigos, a las autopistas para ver si me dan una llamadita de que sea de ¿cómo se llama? De persecución. Quiero ver si me dan una llamadita que sea de persecución. Ok, tenemos un accidente. ¿Ya? Pues ya no. Código 4, no sé por qué me lo quitaron. Pero, uy, sí lo choqué. Había una llamada, amigos, de que había un accidente, pero me acaban de decir que código 4, no sé por qué.
Pero ahí está. Ah, por cierto, amigos, sí, ya volvieron nuevamente el comando de las donas. Lo acabo de poner, pero no lo saturen. Por favor, no saturen el comando, porque si saturan el comando, lo voy a quitar otra vez, Quitarle la moto, dice uno. Si ya estás bien atrasado, amigo, hace mucho que se la quitamos. No saturen, por favor, amigos, el comando de las donas. No lo saturen, porque si lo saturan, me voy a ver obligado a quitarlo ya durante todo el stream, No lo quiten. Póngalo de cada 5 o 10 minutos. Dice que por chocarlo tengo que darle yo un beso. No, hombre, amigo. ¿Qué le voy a andar dando yo? Ok, amigos, tenemos una llamada de un posiblemente vehículo robado. Está súper lejos, pero Vamos a aceptar la llamada. Vamos a irnos en código 2, ya que yo quiero irme hacia las autopistas. Voy a aceptar la llamada porque queda hacia donde quiero ir. Pero bueno, a ver, ¿cómo es este Taurus por dentro? ¿Oh? Tiene más espacio de visibilidad, creo. ¡Uy! Lo siento, amigo, no te vi. Pero mira, qué raro. Yo juraría que le pegué de este lado, pero el golpe está de este lado. Qué raro. Pero bueno, vamos a irnos así. Mejor en primera persona, ya no conduzco porque no puedo ver a los laterales. ¡No! Bueno, amigos, creo que mejor me retiro de policía. A ver, lo siento. Ya lo había comentado. Descargué un mod que hace todo más realístico. La conducción, la deformación. Ahí va un compañero, mira. La deformación la hace más realística. Ese volantazo que hice yo frenando me causó que lo volcara, O sea, ya estamos jugando un poco más realístico. Se conduce todo diferente. No alcanzas a frenar. Ahora los frenos no responden como tal. Cuando aceleras a fondo se te puede descontrolar el coche. O sea, he cambiado muchísimas cosas del juego que ahora lo hacen un poquito más difícil jugarlo. Pero todo se basa a que es más realístico. Entonces, dice, uy, ya casi chocaba por estar viendo por acá. ¿Cómo puedo instalar GTA 5? Llevo más de un año y creo que, a ver, espérame, se veía interesante ese comentario. Y creo que quiero saber cómo. Ok, amigo, tengo un video en mi canal que se llama Directo para mis subs. Así lo puedes buscar, de hecho, en YouTube. Directo para mis subs de Axel Gamer y te va a aparecer. Ese video dura más de una hora, pero ahí te enseño cómo jugar tal cual lo tengo en mi juego yo. O sea, con todos los mods que yo tengo, ahí mismo te enseño cómo descargarlos, cómo instalarlos. Pero dura más de una hora. Ese video es para alguien que realmente quiere jugar como yo estoy jugando, porque dura más de una hora. Ahí aviso yo, pero así lo pueden encontrar. Dice por acá, porfa, dejan de decir muchas. Sí, por favor, amigos. Estoy viendo mucho el bot que anda comentando cuántas donas tienen. Por favor, no lo estén saturando, porque si no, lo voy a quitar. Directo para mis subs de Axel Gamer. Así lo pueden buscar en YouTube. Directo para mis subs de Axel Gamer y les va a aparecer mi video, que dura más de una hora. Saludos a Edgar Castro, que anda por acá. Saluditos, compañero. Ah, por cierto, amigos, chéquense yo. Por eso quería venir para acá. Nueva modelación de la zona. Tenemos estos árboles que no estaban y que se los he puesto para que se vea un poquito más ambientado el GTA, que se vea mucho más bonito. Si recuerdan, toda esta zona está súper desértica y ahora le he metido estos arbolitos que estén por aquí. Es un mapa que se descarga también, que se ve mucho más ambientado y mucho mejor, ¿no? Se ve más bonito. Dice por acá, hola, por favor, ¿qué haces? Un video de carreteras callejeras con volante. Así es, amigo, ya me dieron la idea hace ratito, desde que comencé el directo. Me dijeron, oye, ¿por qué no haces unas carreras callejeras con volante? Qué buena idea que me dieron, la verdad. Muchísimas gracias, porque pronto vamos a hacer. Ahora sí, vamos a continuar con la serie que teníamos de carreras clandestinas. Creo que así yo la tengo. Que va a ser con volante, ¿eh? Qué buena idea me dieron por ahí. A ver cómo se me da, porque como tengo el micrófono aquí a un lado y no puedo maniobrar bien el volante así todo el rato como a mí me gustaría. Pero bueno, a ver qué se nos da. Voy a quitar código 2, amigos, porque ya estamos. Bueno, vamos a continuar con código 2. ¿Este es código 3 o sí?
Ah, no, sí, este es código 3. Vamos a acudir con código 2 para, supuestamente, déjame, sigue el coche por ahí. Ah, mira, sigue el coche, ¿en serio ahí? Tenemos una llamada de un coche que posiblemente se lo estén robando, se lo quieran robar o se lo hayan robado. Así que vamos a ir por allá, dice, aviéntate un drift. A ver, vamos a ver si me... No, no, es que ya aquí hay muchos coches por aquí, amigos. Se me va a estantear demasiado el coche. Mira, si yo jalo la palanca hacia atrás, se activan los frenos de mano, mira, ¿eh? ¿Ves? Así sería el drift. Vamos a ver cómo se me sale, ¡uy!, el drift. Pero yo siento que no lo voy a hacer porque se maneja raro, ¿eh? Se maneja bastante raro. No estoy acostumbrado a manejar el juego con un volante. Vamos a ver ahorita cómo se me da. A ver, a ver. Dice por acá, un Nissan GT-R estaría súper bueno, de traerlo de carreras. Nissan GT-R, muy, muy bueno. ¡Uy! Nada, qué mal drift, qué mal drift. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, qué mal drift, lo sabemos todos. A ver aquí. No, dejé accionado mucho el freno de mano, lo siento, lo siento. A ver cómo se me da después. Voy a ir mejorando. Y ya después, cuando estemos en las carreras ilegales, vamos a ver cómo se me da mejor ya accionando el freno de mano y todo esto. Voy a quitar código aquí, amigos, porque supuestamente por aquí ya puede estar viniendo el coche que que se reportó como que lo están robando. Así de que puede ser cualquiera de estos que venga por aquí. Y como venimos como coche encubierto, no queremos que vean que somos oficiales. A ver, déjame frenar aquí porque... ¡Ay, no, 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 no! Ya choqué mi coche. A ver, ¿lo dañé mucho? No lo dañé tanto. Bueno, ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! Por acá, saludos a Diego. Saludos a Diego de parte de Sangre Deals o algo así dice por ahí. Dice los García. Bueno, eso mejor... Eso yo no lo digo. Eso yo no lo digo. ¿Un Aston Martin o un Koenig? Creo que se dice así. O algo así se llama. Ah, muchas gracias, compañero, que me abriste la puerta. Ok, amigos. Bueno, aquí supuestamente es donde está el vehículo que se están robando. O que ya se lo robaron. Vamos a verificar. Espérate, yo veo una persona ahí. Vemos a una persona que está... Ojo, viene un loot en pantalla. Déjame ver cuál es. Viene un loot en pantalla. The Razer. Razer, la mejor es laptops. No es verdad, pero bueno. O quién sabe. ¡Saluda! Dice todo el rato así. ¿Quién le mandó ese? Derek, el pro. Muchas gracias por tu super loot que mandaste en pantalla. Ok. Ok, amigos, tenemos entonces el registro de esa persona que está aquí. De hecho, espera. Venimos encubierto, ¿eh? Venimos encubierto. Somos unos coches civiles más. Venimos encubierto. Ojo. Oye, ¿vieron que este coche estaba cerrado? Espera. Ese coche de ahí estaba cerrado y obviamente se fue para acá. Vamos a ver qué hace más, amigos. Creo que no debía haberme acercado tanto. Ok, amigos. Tenemos a un venado, de hecho, que está ahí dando vueltas también. Ese hombre, yo creo que estoy súper seguro que intentó robarse ese vehículo. No sabemos si es de él o no. Pero intentó jalonear la manecilla y vio que estaba cerrado y se alejó de él. ¿Qué dicen ustedes? Le detenemos por intento de robo. Vamos a detenerle a ver qué onda, ¿eh? Vamos a detenerle. Oye, es verdad, ¿cuánto llevo en vivo? Pero déjeme ver cuánto llevo en vivo. ¿Cuánto tiempo llevamos en vivo? Llevamos minutos. ¿Dónde dice? ¡Dos horas llevamos en vivo, amigos! ¡Dos horas! ¡Ocho minutos en vivo! Wow, creo que ya rompí récord de en vivo de GTA V, ¿eh? A ver, todos con el emoji de los aplausos. Dos horas en vivo, dos horas ocho, todos con emojis de manitas. Vamos a poner todos emojis de manitas en el chat. Todos emojis de manitas en el chat. Dos horas, ocho minutos, bueno, nueve minutos ya en vivo. Ni sabía cuánto llevábamos, ¿eh? Estoy súper enganchado acá.
Que no sabía que llevaba 2 horas, amigos. Todos con emojis de manitas en el chat como si fueran aplaudiendo. 2 horas, ya cumplimos 2 horas en directo. Ok, vamos a detener a esta persona aquí. Vamos a para checar sus datos, ¿no? Por si acaso, si era su vehículo. Todos con las manitas. Oye, amigo, te interrumpo un segundo, amigo. Caballero. Sí me, ok, ahí está. Todos con las manitas. muchas gracias a todos que están poniendo ahí los emojis de las manitas. 2 horas 9 que tengo aquí en vivo y comentando todo el rato. Me voy a quedar sin voz, pero bueno, todo sea por ustedes, amigos. Ok, vamos a registrar a este caballero a ver si no tiene antecedentes, le vamos a dejar libre. Si tiene un antecedente, le vamos a llevar. Caballero, ¿me permites por favor una identificación? Estaba verificando que estabas por aquí bastante sospechoso y te acercaste a un vehículo que estaba bloqueado y te fuiste. Así de que, por favor, ¿me permites algo para identificarte? Si es tan amable. Mike Richardson. Ok, vamos a checar. Licencia expirada. Ok, Mike. Mira, Mike, está bien. Te voy a creer que el coche era tuyo, pero bueno, si el coche era de él, está conduciendo con una licencia expirada. Mira, Mike, no tengo pruebas suficientes para arrestarte porque no te llevaste el vehículo, pero bueno, es una advertencia, ¿eh? Te tengo la mira, Mike. Te tengo la mira, Mike, te tengo la mira. Advertido está, amigos. Este hombre lo dejamos advertido porque, bueno, sí, es el de la moto, dice unos. Ah, ok, ya entendí por qué. Es que es el de la moto, dicen unos, porque le puse esto. Miren, le puse que no variara tanto la población. Vamos a subirle un poquito más para que cambien las facciones de la cara. Porque le había puesto a la mitad. Bajé la variedad de la población a la mitad. ¿Cómo si ya está abierta? Vamos a irnos por este lado. Muchas gracias, compañero oficial, por llamarme. Ok, vamos a dar código 4. Creo que... Ah, verdad, ya se puso. Tenemos a una persona, amigos, conduciendo en estado de ebriedad por aquí. Vamos a poner código 2 para arrebasar esto. Ok, vamos a parar un vehículo que está por acá. Que dicen que viene... Uy, uy, uy. Ay, ahí se me da mal las curvas, Se me da mal las curvas cuando me acerco mucho a estas cositas de aquí. Ok, vamos a checar a este vehículo que dice que viene intoxicado. Posiblemente con algún tipo de sustancia de droga o alcohol. Así que vamos a detenerlo. Supuestamente este vehículo rojo no es. Es este de aquí de enfrente. Frenamos. Ahí era lo... ¡Wow! Amigo, ¿es la policía? ¿Puedes detener por favor el vehículo? ¡Ey! ¡Caballero! Ok, ahí está. ¡Ey! ¡Amigo! ¿A dónde vas? Ok, le decimos que detenga el vehículo. Amigos, estoy viendo otra vez que están abusando de el chat con las donas. ¡Uy! Ya ven lo que causaron, amigos. Amigos, no abusen del chat de las donas. A ver, déjame quitarlo. Amigos, no quiero ver tanto que estén usando el comando de las donas, por favor. Porque si no, me voy a ver obligado otra vez a modificarlo, a quitarlo un ratito, para que no estén abusando de él. Por favor, no pongan tanto. ¿Por qué no les cobras una multa? Es lo que hice, amigo. Bueno, el de hace rato no, porque no tenía nada. Motivos para darle una multa. Pero a este caballero de aquí, no. Si viene alcoholizado, lo vamos a detener. Lo vamos a arrestar, obviamente. Hola, buenas tardes. Este hombre ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Déjame subir más lo de... los del cambio de las facciones de la cara. Porque si no, vamos a estar viendo a las mismas personas de siempre. Variedad de la población, vamos a subir al tope. Ok. Hola, buenas tardes, caballero. Bueno, el motivo del cual le estoy deteniendo el vehículo es que le estoy viendo conducir bastante raro. Entonces, quiero comprobar que usted venga limpio de alguna sustancia de droga o si no viene alcoholizado, ¿ok? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí, ¿verdad? ¡Qué perfecto! Bueno, voy a proceder a hacerle el test. Si es tan amable de ahí de soplarle, por favor. Vamos a ver qué onda con esta persona, ¿no? Sus lentes, así es. Mira tú, cannabis y cocaína positivo. Si viene de alcoholímetro también,
Este es el que viene de todo. Este no sé ni por qué está aquí. Este ha de sentir que está volando. Ok, la persona no se deja hacer el test de alcoholímetro, amigos. Caballero, por favor, ¿puedes bajar de vehículo si eres tan amable? Ok. ¿Me permites, por favor, hacerte el test de alcoholímetro si eres tan amable? A ver. Si se niega otra vez, ya tenemos dos para... Ahí está. Se negó. Ok, amigo, te comento. Estás arrestado por venir drogado y alcoholizado conduciendo, caballero. Así es de que... Voy a llamar a alguien para que venga por ti. Ok. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres subir, amigo? Creo que llamé a alguien para que venga por él. Y vamos a ver qué da en... Oye, creo que puedo mandar esto a la corte, ¿verdad? A ver, dice aquí. Conductor, porque viene conduciendo pues en estado de influencias de droga o alcohol. Vamos a mandarlo esto a la corte. Ah, de hecho tengo varios casos aquí que no han mandado a corte. Vamos a ver qué dicen, a ver. Insert, a ver, mandamos a la corte. Ah, ok, ahorita me van a decir qué pasó con los resultados. A ver, ¿podemos pasarnos a los resultados directamente? Ah, no, creo que no. Este conductor que también vendía con estado de ebriedad y de drogas, mandamos a la corte también este. Otro conductor que detuvimos por estado de ebriedad y todo esto, a la corte. Ok, ¿podemos ver los resultados o todavía no? Ok, wow. Bueno, chéquense, amigos. ¿Ustedes cuánto decían la multa que era? Y realmente es menos la multa que es. Mira, chéquense aquí, dice: el conductor pues lo mandamos porque estaba conduciendo en estado de alcohol o alguna tipo de droga. La multa que pagó fueron $475 solamente. Solamente. Nosotros estábamos poniendo multas super altas. $475 fue la multa que le dieron por conducir en estado de ebriedad. Y también la licencia se la suspendieron por 4 meses, dice aquí. Ok, y dice la... pues bueno, la... ¿Cómo se dice? Cuando fue esta orden, digamos, la detención fue tal fecha a tales horas. Es lo que dice por aquí. 4 meses suspendieron la licencia a esta persona y una multa de 475, cuando yo estaba dando multas super altas. A ver, esta persona, ojo, es diferente la penalidad en esta de aquí. Esta persona pagó 960, que es Giorgio Kelly, que no recuerdo quién era. $960 y simplemente la multa, perdón, la licencia se le suspendieron nada más por 1 mes. Este le fue mejor con la licencia, pero pagó más dinero. Ok, tercera persona, Jimmy Parker, pagó $665, no recuerdo por qué le paré. Y le suspendieron la licencia por 5 meses. Ok, la última persona que es Giorgio Kill, otra vez. No sé por qué tenemos dos veces a esa persona, pero bueno. Una multa de 405 y le suspendieron la licencia por 5 meses. Ese fue el resultado de la corte. Perfecto. Amigo, ¿no llamé a alguien para que venga por ti? Yo llamé a alguien para que venga por ti. Oye, pues te vas a quedar aquí porque yo no te quiero subir a mi vehículo. Vámonos. Vámonos ya. Amigo, es verdad, deja llamar una grúa para que se venga por tu coche. Bueno, está bien, te voy a subir a mi vehículo. Ya te veo que me estás siguiendo muy así de cerquitas. Déjate, subo al vehículo, pues. Ok, ey. A ver, no, en este lado aquí no te subas. Ven para acá. Ah, mira, ya llegó aquí tu transporte, ¿o no? Amigo, ¿no? Ah, solamente me pitó como para saludarme. Bueno. Ok, compañero. A ver si eres tan amable. Ahí está, agarrarlo. ¡Ey! Amigos, no sé, no entiendo esto. La verdad están los... ¡Ey! A ver, quieto ahí. ¿A dónde vas? Te estoy diciendo que te subas a mi coche, no al tuyo. Bueno, súbete el de este güey. ¡Llévatelo! ¡No lo quiero yo! Vámonos ya, mejor ahí que se quede, amigos, porque ya... Ya me cansó este hombre de que los mods no están funcionando bien. De que a veces suben, a veces no. Vamos a conseguir otra vez con el de este volante. Activamos llamadas. Nos metemos aquí a la brava. Y estamos ya en Sandy Shores. Estamos en Sandy Shore, amigos. Se me está lagueando algo aquí porque allá hay muchísimos árboles que he puesto. Y cuando estoy jugando con el mod del policía. Amigos, no, lo siento. Abusaron otra vez del chat de las donas. Están abusando mucho, amigos. No abusen.
No abusen del chat de las donas. Estoy viendo aquí en los comentarios que están abusando demasiado. Pero demasiado, ¿eh? Ah, ¿me puedes explicar lo de las donas, porfas? Ok. Tú estás ganando donas o puntos, como tú lo quieras ver, son puntos, pero yo le puse donas para que, pues, como somos policías, es lo que comen los policías. Ese era un chiste. Pero bueno, básicamente eso, lo de los puntos te sirven para ganarte un rango. En principio, es solamente como para ver cuánto tiempo estás tú viendo mis directos y que tú tengas un rango de policía. Hay unos que son super novatos, otros que son novatos. Mira, por ejemplo, René Guevara ahora es policía municipal, ¿eh? A ver, déjame ver cuántas personas ya tenemos que son policías municipales. Creo que ya hay varios cadetes aquí que ya se graduaron, que ya tienen rango de policías, ¿eh? A ver, déjame checarlos. A ver, creo que tengo que para esto. Ahí está. ¿Dónde los puedo ver? Ah, aquí están. Ok, déjame ver. ¡Wow! ¡Gustavo! Gustavo Gaona ya es policía federal. Ok. Policía federal. Déjame crear otro rango porque Gustavo ya alcanzó el de policía federal, que son 2500 puntos. Vamos a ponerle policía ministerial. Que realmente los policías ministeriales son los que vienen en coches de policía secreta. 3000 puntos, 3000 donas que tengan. Los que tengan 3000 van a ser policías ministeriales. A los 2500, miren, les voy a decir los rangos para la gente que son nueva. Los que tienen 0 puntos, o sea, 0 donas, son super novatos. Cuando tienes 300 donas para arriba, eres novato. Cuando tienes 600 donas o puntos, eres novato entrenado. Digamos que es una academia de policías que tú entras cuando eres super novato porque no sabes nada, apenas entraste. Después, ya que ya tienes unas semanitas, eres novato. Después, eres novato entrenado cuando ya tienes 600 donas, que ya tienes ratito aquí, digamos. Practicante, de que ya no eres novato, ya eres una persona que ya más o menos le sabe. Son cuando tienes 1000 donas. Practicante final es cuando tienes 1500, es cuando ya casi te gradúas para ser policía. Practicante final, 1500, ya le he dicho. Policía municipal, ya es cuando ejerces rango de policía municipal, que es de los primeros policías. Aunque pude haber puesto algún policía de guardia de seguridad o algo así. Bueno, pues, policía municipal, 1500. Policía federal, 2000. Ah, no, permítame, a ver, policía municipal. Policía municipal con 2000 donas ya eres policía municipal. Policía federal eres con 2500. Policía ministerial, o sea, policía de esos que andan en coches en secreto, con 3000 donas. Esos son los rangos. ¿Para qué sirven además de que para ver los rangos? Aún no lo he decidido bien, pero las personas que tengan muchos puntos, en principio se ganan un mod automáticamente en el canal. Un moderador automáticamente en el canal, los que ya sean policías para arriba. Como hay más, no hay tantos, vamos a ver cuántos va a haber. O sea, cuántos moderadores. Después, los que tengan bastantes puntos, podemos hacer después un sorteo, ya sea de un juego, de una gift card, de no sé qué, de Amazon o de Amazon o de lo que ustedes quieran, que después vemos de qué. Después vemos si un juego o lo que sea, los que tengan, digamos, de 2000 puntos para arriba, entran en una rifa del juego o de una gift card o lo que sea, de Steam, de Amazon o de Netflix, de YouTube, lo que ustedes quieran. Eso después, para eso van a servir los puntos a futuro, ¿ok? Creo que ya me expliqué bien. Esos son para eso van a servir los puntos a futuro. Para diferenciar a las personas de entran en una categoría de un sorteo, de que tienes un rango o otro, así de jugarreta, que eres policía o no. Pero bueno, amigos, voy a continuar por acá, que estoy viendo unos puntitos en blanco. ¡Uy, uy, uy, uy! Lo siento, ya no sé frenar. Estoy viendo unos puntitos aquí en blanco, que creo que están jugando carreritas ilegales por aquí. Estoy viendo dos coches que están aquí. ¡Amigos! ¡Amigos, amigos! ¡Uy! Pues entramos en persecución, amigos, al fin, después de mucho rato. Entramos en persecución, voy a pedir apoyo aéreo, principalmente porque son dos vehículos y uno se fue para la izquierda y otro para la derecha. ¡Qué bien! Voy a seguir de la derecha.
Se fue por terracería. Qué buen lugar te elegiste, amigo, ¿eh? El peor lugar que pudimos haber elegido. Ok, amigo. Detén el vehículo, por favor. Cuidado, 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 cuidado. ¿Se le jodió el vehículo o qué? Ok, se dio por vencido, se ve por vencido. Ok. Tírate al suelo, amigo. Al suelo. Al suelo, amigo, al suelo, vamos. Porque necesito irme por... Ah, ya se fue el otro. Ya se me peló el otro. A ver, ¿en serio se peló? Sí, esta fue la última ubicación. Ah, no, ¿muerto? No, pero creo que fue la última ubicación vista del sospechoso. Qué rápido se dio por vencido esta persona, Pensé que no se iba a dar tan deprisa por vencido esta persona, porque quería realmente que tener una persecución. Pero bueno. Oye, por lo que estoy viendo, los helicópteros siguen en búsqueda. No sé por qué siguen en búsqueda, pero vamos a ver si acá donde está uy, casi me choco contra mi compañero. Vamos a ver si acá donde perdimos la señal de la otra persona está alguien o no, porque veo que como que todavía estoy en persecución. A ver, vamos a ver, a comprobar si realmente murió una persona por acá o qué pasó. Oye, voy a quitar... Ya pusieron todos otra vez los de las donas, No, ya se quitó, ok. Pues nada, una persona escapó y una que arrestamos. Sí, ahí está. Logré la llamada por media para verte, dice Tavo Castro. Ese crack. Tavo Castro, muchísimas gracias por ese super chat y por estar por acá, Se agradece bastante. Le colgó a la novia, pues ya es tarde, 11:15, y hablando con la novia. Muchas gracias, Tavo. Se agradece muchísimo. Ahorita va a salir ahorita en pantalla la mordida que va a decir con la canción de Snoop Dogg. Una mordida de 20 pesillos para el Chesco. Muchas gracias, Tavo. Colgué la llamada con mi novia para verte. Lágrimas de felicidad. Eran dos caritas. Ok, oye, Amigos, no me digan ¿qué pasó? Porque este hombre está con la... Con el dedo parado y todo. Amigo, ¿qué pasó? Caballero. A ver, espérame, déjame usar las teclas. Creo que están jugando que también carreritas estas personas. ¿What? ¿Qué pasó? Ok, solamente pasa a mí. Solamente me pasa esto a mí. No sé por qué, pero desaparecieron las dos personas que tenía enfrente. No sé por qué, pero bueno, ahí está. Ok, amigos, tenemos una llamada de aquí de un sniper. ¡Wow! Lo tenemos aquí. Espérate, no sé si o sí. Vamos a aceptarla. Código 3, tenemos una per... No, ya me lo quitaron. Teníamos a una persona aquí. Creo que se canceló la llamada porque... No, pero si hay una persona allá arriba. What? A ver. ¿Tiene un francotirador esta persona que está ahí? Yo veo que esa persona ahí está hablando por teléfono o algo así por el estilo. Caballero. Caballero, no debería estar ahí. Señor, ¿me escucha? Creo que no, Esta persona no sé por qué está en este cartel. Vamos a ir a hablar con ella. A ver, no sé por qué. No debería estar aquí arriba. ¿Se querrá suicidar esta persona o qué? Ok, están mandando un loot en pantalla. Muchísimas gracias a la persona que mandó ese loot en pantalla. Ahorita lo leo. Cuidado, no me vaya a caer aquí. Uy, casi me caigo. Dice, a ver, déjame leerlo acá. Ok, dice Axel, perdón por no hacer a una skin de Ciudad de México, pero en un día máximo te la mando por correo y saludos desde la municipal. Saludos desde la municipal de Zamora. Supongo que desde la ciudad, ¿no? Ah, Ramón, no te preocupes, Ramón, no hay problema con eso. Ok, seguimos por acá. Amigo, ¿por qué usted está aquí arriba? ¿Se puede saber, compañero? Señor, ¿me permite su atención, por favor? Ok, gracias. ¿Por qué usted está acá arriba? Compañero, ¿me permite por favor una identificación, si está amable? Ok, Kenny Simmons, vamos a checar. Kenny, vamos a ver, Kenny,
cuentas. 16 es válida y no tienes actividades criminales. Ok, dice, hazte el ala silverado con barrotes de la marina o el ejército mexicano de... Mexicana, la desierto selva, por favor, quiero que... Quiero ver otra vez la marina. Ah, por cierto, Mega Play. Ya tenía yo esa... Esa skin. La tengo guardada, de hecho, pero la iba a sacar un día. Había configurado yo para un directo, pero ese día tuve que salir. Entonces, la había configurado para un directo y después tuve que cancelar el directo, pero sí, sí lo vamos a hacer. De hecho, ya tengo la skin hecha con todo. Básicamente, creo que hasta el uniforme lo tengo. Pero bueno, básicamente lo digo para las personas que quieren esos tipos de videos. Ok, caballero, no podemos estar en esta parte. Así es de que te voy a tener que, a ver, esposar primero. Si es que no me caigo. No caigas, no caigas. Y tenemos que bajar de aquí. No es seguro estar en esta zona. A ver, esperemos que no nos caigamos, amigos. No sé cómo voy a subir, creo que no, ni siquiera puedo subir. Ay, güey. Bueno, tú dirás, ¿te quieres morir? ¿Te quieres morir? ¿Lo suelto, amigo? ¿Lo suelto o no lo suelto? Dice, métele su pepazo. ¿Por qué quieren que lo mate? Mira, todos diciendo que lo mate. ¿Que lo queme? ¿Qué onda con ustedes, amigos? Yo no soy. ¡Ay, se cayó! Yo no lo aventé, él se cayó solo. Vamos a demorar una ambulancia ahorita. A ver, espérame. Vamos a llamar una ambulancia. Bajamos como todo bombero, probazo. ¿Dónde está? Aquí está. No sé por qué son tan malos ustedes, amigos. ¿Por qué quieren que... ¿Por qué querían que hiciera eso? No tengo bidón para quemarlo. Muchos dicen ahí que lo queme, pero no, no se manche, no. No tengo bidón. ¿Qué Windows es tu PC? Es Windows 10. Ok, amigos, llamé a la ambulancia. Porque al parecer se cayó solito por el viento, como que le dio un aire. Casi ni se ve, está aquí. Le dio un aire y pues cayó. Ahorita nos explicamos a la ambulancia. Estamos poniendo uno, ni siquiera pregunté con uno. Ni siquiera pregunté con el uno y cero. Y ya la gente estaba diciendo, amigos, se cayó, estaba allá arriba En el anuncio. Entonces quise bajarlo así normal, pero pues se cayó, estaba allá arriba y pues, sí, se cayó y se lastimó. Vamos a ver. A ver, ahí le toquetea un poquito. Yo creo que sobrevive. Ahí está, ¿ves? Sobrevivió, no fue tan grave. Ahí está, muchas gracias, gracias oficial por cooperar. ¿Estás bien, amigo? Te caíste, ¿eh? Estabas allá arriba y te caíste. Lo vamos a dejar libre, pobrecillo. Ya con una caída ya tuvo suficiente. Vámonos. Vámonos de aquí. Ok, compañeros, pues quitamos código y continuamos por acá. Se cayó, dice. Así es. Solito se cayó. Ojo. Creo que esta llamada es de las más importantes que he tenido. Está súper lejos, pero es de las más importantes que he tenido. Dice, una organización de la criminal de esta... O sea, se juntó una organización criminal. Vamos, código 3. Y está junta en una sola... ¡Uy! No, lo siento. ¡No! Se me desvía demasiado cuando acelero a fondo. Está organizándose en un punto de encuentro que es bastante peligroso. Así de que vamos a ir rápidamente a tomar esta llamada. Yo creo que vamos a finalizar con esta llamada porque ya van casi 3 horas, creo, de directo. Estamos algo lejitos de la zona, pero vamos a ir a completar esta llamada que es de las más importantes. De hecho, creo que de aquí viene el equipo SWAT, también me acompaña, ¿eh? Ahora ábrase. Qué bonito se ve ahora sí el mapa con estos árboles, ¿verdad? Le da otro aspecto. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me hizo descontrolarme! ¡Frena! Bueno, amigos, ya vieron que no es tan fácil jugar con este volante. Porque tengo mods que le he puesto la deformación del auto. Chéquense ya cómo se deformó. No, déjame. Amigos, para terminar, quiero irme con otro vehículo. A ver, ¿cuál era? No recuerdo cuál era. Creo que es este. Sí, es este. Me voy a ir con este, amigos, para terminar
Me voy a ver a estar jugando con esta Suburban. No, es un Atajo, no recuerdo qué es. Pero me gusta también. Me gusta el modelo que tiene. Aquí así, se ve bonita. Creo que esta es del Sheriff de Sandy Shore. Pero me gusta mucho. Cuidado, cuidado, amigos. Uy, 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 uy. Cuidado, amigos, que ocupo llegar. Creo que la ubicación exacta es en el casino. Este, el que GTA V abrió. El casino nuevo que hay para apostar y todo eso. Creo que esa es la ubicación donde están este... ¡Crímenes! ¡Uy! Me sorprende que no me choqué, ¿eh? Voy a conducir en primera persona. Creo que esta se me da un poquito mejor, ya que tengo mucha vista. Aunque está polarizada, se ve un poquito oscuro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya vamos llegando! Por cierto, ocupo la carabina, porque en esta llamada va a haber balazos asegurados, ¿eh? Déjame, pongo la carabina, amigos. ¿Dónde está la carabina? Está en... A ver, a ver. Carabina, la quitamos y la pongamos ahorita. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! Estamos por llegar. Estamos llegando a la zona. Vamos a conseguir con el teclado, porque aquí están los balazos, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Al suelo, al suelo! ¡Equipanos en... ¡Uy! ¡Espérate, espérate! ¡Chaleco antibalas! ¡Ahí está! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Agáchate, agáchate, agáchate, agáchate! ¡Agáchate! ¡Ojo! ¡Disparos con los SWATs! ¿Dónde están los SWATs? ¡Ah, es que están allá! A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Voy a ayudar a mis compañeros que están de este lado! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! Es que los SWATs llegaron por este lado. Me hubieran avisado. ¡Ojo! ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos! Saca el arma, saca... ¡Pistola, pistola, pistola! Me gusta cómo suena esa pistola. ¡Wow! ¡Cuántos disparos! ¡Ey! ¡Siguen vivos! Supuestamente siguen más personas aquí, cuidado. ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Están acá! Están por allá por el vehículo, cuidado. Hay que disparar al vehículo a ver si no explota. Creo que ese vehículo es eléctrico, por eso no explota. Ok, equipo SWAT. Todo en orden ya, Es en el casino, así es, amigos. Es en el casino todo este tiroteo. Mira este coche, casi todo baleado, súper feo. Aquí estaba, este era el último. Ok, la mafia del casino, amigos. La mafia del casino. Equipo SWAT bastante bien. Muy bien coordinado, menos yo, porque yo me vine a esta entrada y ellos estaban combatiendo en esta zona. Ahí fue mi error. Vamos a llamar al coroner para que venga a recoger todo esto. Y para los que no vieron, el coroner ya tiene nueva skin y ya no... ¿Cómo se dice? Ya no deja las bolsitas feas así de basura, sino que ya ahora son camillas. Mira, ya viene por acá el coroner. ¡Coroner! A ver, ¿por qué no avanza? ¡Amigos! Amigos, coronés... coroniens... Ah, no, este no es el coroner. ¿O sí es el coroner? Creo que sí. Ah, es que creo que ocupo de quitar la llamada. Pero no quiero que se vayan los cadáveres. No, 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 que no desaparezcan. Ahí están. Ok, qué bueno. Código 4, mira, venían en dos camionetas así, Me gusta cuando vienen en este tipo de camionetas. Ok, código 4 central. Sospechosos fueron abatidos. Y el SWAT se está retirando de la zona. Ahora sí, ¿ya viene el coronel o no? Sigue ahí atorado, no sé por qué está atorado. Pero déjame llamar entonces a otro. A ver si viene de otro lado. Otro coroner. Así, el Casino Diamantes. Así es. Casino Diamante. Oye, ¿por qué los coroneles se quedaron ahí? ¿Por qué están atorados ahí? O sea, no entiendo. ¿Qué les impides? O sea, camina. ¿What? Supuestamente son estos vehículos. Ay, güey, se me están yendo las texturas del coche. ¡Ah, no! ¡Son este!
Ah, ok, entonces este es el coche que le está estorbando. Yo pensé que eran... pensé que eran los del coche... Ah, pues, ahí están todavía los cuerpos. Pensé que eran los de las camionetas blancas, pero eran los de las camionetas grises, mira. Chéquense, amigos, Chéquense cómo va a desaparecer, pero aparece un hombre en una camilla. Miren, 3, 2, 1, ahí está. Un hombre en una camilla, en una bolsa, pues que viene así cerradita, obviamente, para que está... para que no se vea, pues, todo. Bastante bien la incorporación, ¿no creen? Ahí está. Se me están yendo las texturas, amigos, del juego. Como que ya el juego está delirando de... ¿cuántas horas llevamos? Llevamos 2:40 de directo, amigos. El juego ya está delirando de tantos mods que tenemos. Se me están crasheando. Miren, si checan, aquí se ve todo así, como que solo, se ve cerradito. ¿Qué onda con este? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este coroner? A ver, ¿a este no? A este de aquí es el único que le pasa. Porque está así, está como los perritos que venden ahí en las calles, que se les mueve la, que se les mueve la cabecilla, ¿verdad? Mira. Tantas camillas que pusieron aquí, ¿eh? ¿Sabe por qué se le mueve la cabecilla a ese de ahí? Se le sigue moviendo este de aquí, ¿no? ¿Sabe por qué se le mueve la cabecilla? Pero bueno. Ya se cansó el juego. Así es, amigos. Es que, chécate, si me están desapareciendo las texturas de la... de aquí de la calle. Mira esto. Está, ya desaparecieron. Wow, me da hasta como que me voy a caer. Mira, está desapareciendo lo de allá. Sí, sí, amigos, yo creo que vamos a dejarla por aquí. Yo creo que la vamos a dejar por aquí. El mod de las donas está ahorita, el bot está deshabilitado, el del bot. El bot sí, las donas no. El bot está deshabilitado, amigos, para que no... porque hubo yo tanto spam que lo tuve que deshabilitar otra vez. Ok, espérame, déjame poner un poquito de música. Uy. Ok, un poquito de música. Ok. Permítanme un segundo, amigos. Uy, me equivoqué de botón. Este de aquí no era. ¡Ey! ¿Por qué no aparece? Se me está bugueando hasta la computadora. Bueno, amigos, lo dicho, yo creo que aquí vamos a dejar este directo, que lleva 2:42 en vivo. Hace mucho que ya estoy todo el rato en directo comentando. Y pues ya tengo bastante mal la voz. Ya se me está acabando mi voz. Además de que el juego, chéquense cómo se ven las texturas. Ya el juego también está agonizando de los mods que tengo. Ya está sufriendo muchísimo. Así de que bueno, vamos a dejarlo por aquí. No sé si mañana haga otro directo, espero que sí. Una disculpa por los videos, que he estado más ausente en videos. Pero yo creo que le voy a dar duro a los directos, porque a la hora que puedo, los puedo hacer rápido y estoy con ustedes. Los videos no funcionan así, los videos tengo que prepararlos, después esperar que se suba, que duran muchísimo en subirse, que es una barbaridad esperar a que se suba un video mío. Pero bueno, yo creo que aquí vamos a dejar entonces aquí, como dije, el directo. Esperen mañana, atentos a mis redes sociales. Déjame poner mis redes sociales aquí en el chat o en la descripción, también los pueden ver ustedes. Atentos a mis redes sociales en Facebook, Twitter, bueno, Twitter no, Facebook, Instagram, y a mi grupo de Facebook, porque ahí es donde aviso cuando voy a hacer directos o los próximos skins que he traído, o más así por el estilo, más cositas que vengan del canal, o cositas varias. Así que bueno, ahí están apareciendo ya mis redes sociales, grupo de Facebook, mi página de Facebook, mi Twitter. Creo que hace falta el Instagram. Si no, el Instagram pueden seguir, de Axel Blogs, así se llama. O aquí abajo en la descripción los pueden ver, que pues ahí están. Miren cómo se van las texturas. Pues ahí abajo en la descripción están todas mis redes sociales. Así de que nada, amigos, yo me despido. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este directo, esta bonita noche que estuve con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que donaron, todos los de Super Chat. Déjame ver quiénes eran los de los Super Chats.
Oye, es que esta cosa ya se me acabó. ¿Dónde están los de los superchats? Live. Permítanme un segundo. Ok, dice. Ok. Muchas gracias a Tavo Castego por ese super chat. Muchas gracias también a Joshua Sapien por el super chat. Muchas gracias al Cholo Vago, que no sé si siguió por acá o no, pero muchas gracias Cholo Vago por pasarte por acá. Muchas gracias a Saúl García, Ángel Hernández por los super chat. GNT también, muchas gracias por el super chat. Emilio Alejandro también hizo su super chat por ahí. A ver quién más fue el que hizo el super chat. Kawaii 2.0, que hizo varios super chats. Muchísimas gracias a Kawaii. Tavo Castro, ya lo había dicho, también por los super chats. Y creo que son todos los que hicieron super chats. Y los que se suscribieron fue Sergio Valentín, Fercho Alkinga, Sanat Clash Royale, Rosa. Este hombre, casi caigo, pero no. Bolitocha, Mike, Lionel y Manuel, Etsy, YouTube, Kike Miles y Predador 364. Muchísimas gracias también a todos los que estuvieron en el directo aquí comentando y también que dejaron su like. Déjame mandar unos cuantos saluditos a todas las gentes que está quedando todavía por acá. Que básicamente es. ¿Qué música estás escuchando, Axel? Alex Alejandro dice eso. Ahorita pongo el nombre de la música que estoy escuchando. La voy a poner en el chat para que los que quieran buscarla, pues se llama así. Y bueno, ahí está. Perfecto. Son esas personas que estaban en el super chat. Activé por último las donas para que supieran los que están todavía aquí cuántas tienen, cuántas llevan. Y nada, ¿qué Windows es tu PC? Ya lo había dicho, es Windows 10. Y toda la descripción de mi computadora, los componentes que tengo en ella, están en la descripción, compañero. Un saludo a Edson Castro, Chucho Martínez, Humberto Soto, Alex de Jesús, Roberto Massin, Misael Gamer, Diego Lara, Edson Castro, ProGamer de 730, René Guevara Flores, saludos. ProGamer, ya lo he dicho, AbDG, Lionel Borgués, de Derek Meléndez, dice así, perdonen. A ver, ¿qué más? Luis Solorio, Agustín Gaff, Sai123, Cuervos Crew, Sebastián Aguirre, Emiliano, se me fue tu nombre, Patricia Zúñiga, Misael Gamer, Andrés Buendía, así se llama, Agustín Gaff, ya lo había dicho, Ania Meriño Barrio, Patricio Alejandro, Misael Gamer, René Guevara, Lionel Bordés, ya lo había dicho, a ver, Alfonso Simón, Osmanis Servín, creo que dice así, de Killer BR, Silvia Lozano, Yareli Mesa González, Isaac Benjamín, también que está por acá, Rafael Gallardo, René Guevara, ya lo había dicho, Kimmer, Javier Roa 131, Edgar Torres, saludos, Michael Ramírez también por acá, tengo miedo de la Yuwoki. A ver, ¿quién más? Gael Fuentes, Alfonso Simón, Emiliano Venegas, ¿quién más? Alan Vilchis, ¿quién más? Luis Solorio, René Guevara, ya lo había dicho, Edgar Torres, ya lo había dicho, Mega Play, ya te había dicho, muchas gracias por compartir también los loots y todo eso. Megan Play, Luis Solorio, ya lo había dicho, Jordan, Gerardo Gael, Alan Vilchis, ya lo había dicho, creo que son todos los que ya había dicho. Entonces, amigos, yo me despido con esta última cancioncita que les voy a dejar que escuchen ustedes. Y les voy a dejar el nombre por si quieren saber cuál es. Pues esa que estoy poniendo ahorita mismo. Así de que nada, amigos, ya me despido. Y nos vemos en un próximo video o directo o lo que sea primero. Así de que yo me despido así. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. That my knowledge of provenance.
been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe.